Vas con un minuto. Aquí, a ver, ahorita agarra internet, el teléfono, a mandar el mensaje a los alumnos. Tuve que reiniciar porque ya está, pues, digámoslo así, está medio mañoso ya, ¿no? Está viejo el teléfono, ya no agarra tan fácil. Vamos a ver, ahí agarro ya. Que se conecten. Dos con 2 minutos. Está chueca la mesa o estoy chueco yo, tú que eres chueco, está a nivel, está chueca la mesa. Bueno, luego la compongo, ahorita no puedo andar moviendo porque, a ver, no está más chueco así, entonces para este lado, así más o menos acá, bueno, un rato la compondré. Dos con 4 minutos. Vale, ¿qué pasó aquí? Bueno, si a las 2 con 10 minutos no hay alumnado, hacer procedimiento normal, ¿no? Se suspende de momento la clase si a los 10 minutos, o sea, a las 2 con 10 ya no hay estar alumnado. Y se procede a mandarles clase grabada, ¿no? Estas son las 2 con 6.
El problema con este grupo no es tanto ni el grupo, los alumnos son muy buenos alumnos, tengo aquí este grupo. El problema es que muchos me quedaron en Guasave. Y como me quedaron en Guasave, me dejaron con 7 alumnos, 6, no me acuerdo, 6 o 7. Bueno, 6 de aquí de Sinaloa. Y un muchacho de Guasave que cargó por error, cargó la materia aquí en Sinaloa de Leyva. Entonces, tengo 7 alumnos del grupo nomás. Y esos 7, pues, muchas veces no pueden conectarse algunos, me dejan todavía menos. Entonces, pues prácticamente pues está casi casi sin alumnos este grupo. Yo no sé qué ir a hacer de nosotros. Dos con siete, 30 segundos. De nuevo, día de hoy me toca clase con nutrición de tercer semestre o inglés básico 2A de nutrición. Son las 2:07 de la tarde del día 21 de octubre de 2020. El día de hoy es miércoles. Dejo sentado todo esto como una pequeña bitácora en caso de que surja algún inconveniente, que digan el profe no les dio clase o el profe no estuvo presente o el profe no está cumpliendo. Esto queda aquí grabado incluso a la hora, ¿no? Entonces, yo sigo a la espera, 2 minutos más, nos presentan los alumnos, se suspende y se envía a clase grabada. Si se presenta, aunque sea un alumno, a ese alumno le voy a dar clases. Aquí está María, muy bien, perfecto, María. Acaba de salvar el día. Ya estaba a punto de suspender la clase porque no había alumnado todavía. Vamos a ver. Aquí está. ¿Cómo está María? ¿Qué dice pues? Nada, profe, puras tareas nos dejan Las y tareas les dejan. las clases. Sí. Sí, es. Aquí estamos esperando a ver si de perdida se conecta Mariano. Ahorita vamos a comenzar a las 2. Está bien. Igual, si nomás está usted, nomás a usted le va a dar clase. No vaya de nomás. No, profe. Tomar clase a mí nomás, voy a decir. Ah, qué chiste. Ya ha pasado eso, María, ya ha pasado. Un grupo. Sí. ¿De qué grupo fue? Fue del COBAES. A un solo muchacho le di clase un día. Ni modo, es que. Porque no se pudieron conectar los demás. Los demás, es que ese grupo del COBAES está muy reducido. Resulta que no sé qué problema hubo ahí o no sé qué pasó. Que es de segundo año, ¿no? Y al momento de hacer los grupos de segundo año, un grupo quedó con casi todos los alumnos, el otro quedó con como 3 alumnos nomás. Y de esos 13, para colmo, muchos se metieron a la clase del otro grupo por error. Entonces me quedó nomás el muchacho de ese desbaragado ahí y a ese le tuve que dar clase. Ah, pues sí, son poquitos. Bueno, son las 2:10. Vamos a ver si revive ahorita Mariano, revive algún compañero mientras tanto vamos empezando, ¿no? Entonces, tenemos aquí páginas 18 y 19. Si mal no recuerdo, porque ya se la preparé desde el fin de semana, si mal no recuerdo, a ver qué me puso aquí. Ah, usted puso que ya venía. Si mal no recuerdo, por decir, esta clase no está tan pesada, está. Facilita, está sencilla. Entonces, esperemos que el día de hoy no se sienta muy pesada. ¿Por qué? Porque aquí llegó Adamari, perfecto. Ya tenemos dos Bueno, alumnos. ya somos dos. Ya son dos, ya. Ya pueden. Con otro alumno, decía un compañero mío, con otro que llegue, podemos jugar al dominó, decía. Ay. Vamos a ir anotando aquí quiénes llegaron y quiénes no. Y ya luego quien diga, no, profe, es que yo que hago todas las tareas, ¿por qué me puso 8? Porque nunca entra a las clases, luego así. Y ya con eso. Como bien, ¿no? Entonces, el día de hoy es 21 de octubre. ¿Qué dice Adamari?
Está terminando de comer. También. Yo ahorita acabé de comer, Sí. bendito sea Dios tenía, aquí llegó Mariano. Qué bueno que llegó Mariano. ¿Qué dice? Aquí estamos comentando que todos estábamos terminando de comer, ¿no? María Paula, Adamari y Mariano. Entonces, Llegué, profe. qué bueno que llegó Mariano. Ya salvó el día. Ya con tres alumnos ya, pues ya es algo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Ah, igual, sí. si me Pues ya me preguntan, voy, Mariano, yo puedo decir, asistió la mitad de mis alumnos a los cursos en línea y no estaría echando mentiras, porque nomás me quedaron seis en nutrición conmigo. adiós. Dos. Madre. De hecho, quedaron siete con el muchacho este de Guasave que se inscribió sin querer acá en Sinaloa, Jaciel. Y como no lo pude escribir, no lo pude escribir, no lo pude meter al grupo de nutrición del WhatsApp, porque pues ya ve que hubo el problema que usted el teléfono no sé qué le pasó y yo no estaba de administrador ahí. Sí. Entonces lo terminé metiendo el de civil y tomo las clases con civil a veces, ¿no? Porque igual que los demás muchachos muchas veces pues no se pueden meter o no quieren o lo que sea. Entonces vamos a ir comenzando. Son páginas 18 y 19, ¿no? Y está dentro de su material digitalizado ya. Y lo que les decía ahorita también a sus compañeras, todos andábamos comiendo, andábamos las carreras. Ahorita, bendito sea Dios, quedaba una pizza ahí. Ya tenía como 3 o 4 días la pizza y yo no sé si me pega alguna infección en el estómago. Entonces, pues dije, pues ni modo, es eso, o no comer. ¿Por qué? Porque ya me había comido el tiempo, me pasé toda la mañana haciendo vueltas. Entonces, pues comí eso y estoy en la carrera comiéndome la pizza toda recalentada, toda mala ya. Y me vine para acá. Y todavía me di el lujo de llegar unos segundos tarde, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Ahora sí. Tenemos, primero que nada, la página número 18. Y dice Cross Curricular Citizenship. Intercurricular. Y esta palabra de citizenship está medio extraña. ¿Qué significará citizenship? Que se la sepa, mis respetos, ¿eh? Ni idea, profe. Esa palabra rara, Marian, significa ciudadanía. Imagínense la palabra tan rara, que muchas veces es como término legal y muchas veces no se lo sabe uno ni qué significa en español a veces. Entonces, esto es ciudadanía, ¿no? Dice Public Services and Facilities, servicios públicos e instalaciones. Aquí el que hizo este libro se la rifó, me va a dejar más ciego lo que estoy. El fondo azul clarito, las letras blancas. Entonces, Se la rifó. si se la rifó, si se fijan, estoy moviendo la pantalla, por eso se ve que me muevo, porque me muevo con todo de cámara para tratar de leer estas letras que están aquí. Dice, listen and say, in which place can we? Escucha y di, ¿en qué lugar podemos? Dice. Y ven aquí varios lugares. Vamos a ver, los lugares no batallo para leerlos. Esto sí voy a batallar. Vamos a ver cuáles son los lugares. Está primero que nada este que está aquí, que dice Gas Station. ¿Qué es Gas Station? Primero que nada. ¿Qué nos dice? Mariana está batallando también para leer, peor que yo. Sí, estoy abriendo lo mejor en el celular y ya lo voy a acercar aquí. Le voy a dar más aumento a ver si se puede. Ingaso, sí, ahí se debe ver un poco mejor. Y si se fija aquí el problema clásico que siempre me pasa al momento de digitalizar el libro, aquí mire, Auspit y se comió el resto, la A y la L, el escáner. Entonces aquí también se comió unas letras. Ya fue lo mejor que pude hacer porque el libro, pues obviamente lo tienes que doblar para ponerlo del escáner y aplastarlo. Y estaba poniendo el libro y aplastándolo con las manos para que se escaneara bien y aparte picando la computadora así, entonces estaba todo torcido escaneando. Entonces, Gas Station, primero que nada, no es estación Ingeniería. de gas. Ojo, los anglosajones, como les he dicho todo el tiempo, llegan al colmo de la flojera que la palabra gasolín, que es gasolina, obviamente, les da flojera ponerla. ¿Por qué? Porque está muy larga. Uno, dos, tres, cuatro sílabas. Y ellos están acostumbrados a una o dos. Entonces, en vez de gasolín, ponen por corto, ponen gas. Entonces, station, estación, gas, gasolina. Estación de gasolina, nosotros diríamos aquí gasolinera. Y hay personas que dicen gasolinería y creo que también es válido ya entre la Real Academia, ¿no? Entonces, primera a todas, la gasolinera, ¿no? Segunda. Segundo lugar dice Train Station. Aquí no hay, o sí hay.
¿Qué será una train station? Estación de tren. Estación de tren. ¿Hay aquí en Sinaloa estaciones de tren? No, hombre. Contrabajo y ahí central. Hay puro tren carguero. No hay tren de pasajeros. Creo que había un tren, un proyecto de un tren que iba a correr de no sé dónde, desde Mazatlán o desde Durango, no sé dónde, que va a ir hasta Canadá. Es un proyecto que traen ahorita, a ver si lo hacen y a ver si pega, porque falta que los inversionistas quieran. Y falta que los gringos y los canadienses quieran también. Porque muchas veces ellos dicen que no va a pasar, no va a pasar. La número 3 dice library. ¿Qué es library? Librería. Beca. Biblioteca. Ah, por ahí escuché que alguien dijo librería. Qué bueno que me escuchó eso. Ojo con la palabra library. Lo más parecido en español sería librería, pero no significa librería, extrañamente. Biblioteca. Significa biblioteca. ¿Por qué? Porque hay una que se llama bookstore, tienda de libros. Esa sí es la librería. ¿Cuál es? La librería vende libros, la biblioteca los presta. Entonces, library en inglés es la biblioteca, y book store, store es tienda y book es libro, tienda de libros, o sea, la librería. Entonces, esta es biblioteca, no se van a enredar con librería, porque se parecen, pero no son lo mismo. La que sigue, la número 4, dice community center. ¿Qué será el community center? De esos casi no hay aquí. El community center, ahí les va, es un centro comunitario. Es un centro comunitario, profe, van a decir. Un centro comunitario es, hagan de cuenta, como un tipo parque, digámoslo, como un tipo de lugar donde las personas van a hacer actividades así, como eventos y eso, todos los eventos públicos de los políticos, todo eso se hace ahí por lo general. La número 5, que se la comió el libro, y que es hospit, y se comió lo demás, podemos deducir que es hospital, que es hospital, como dice Mariana, aquí está la ambulancia lo delata, ¿no? Número 6, post office. ¿Qué es post office? Oficina postal. Oficina postal, o como decimos aquí para corto, Correos de México, ¿no? Sí. En Correos de México a mí me toca ir mucho a Correos a enviar y recibir paquetes, porque compro, vendo cosas así. Y ya los de Correos ya me conocen y ya me contaron que ya todos les pegó COVID menos a 2 personas de ahí. ¿Por qué? Porque por el correo se está moviendo todo lo que es el COVID. ¿Por qué? Por causa de que van y vienen paquetes todo el día, todos los días. Triste caso. Imagínense, pobres los que trabajan ahí, ya les pegó COVID casi a todos. Police Station número 8. ¿Qué es Police Station? Fácil. Estación de... Policía. De policía, ¿no? Entonces, eso sería el Police Station. Y obviamente si hubiera una que dijera Fire Station, sería que estación de lumbre o estación de fuego, como que no suena, ¿verdad? Bomberos. Serían los bomberos, exactamente. Entonces casi todo en inglés es station, miren, station, 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 y aquí pues dice office, podría haber sido a lo mejor post station, también se usaba antes, pero ya cayó en desuso, ¿no? La que sigue, dice aquí, check these words, vamos a revisar estas palabras. Vamos a darle más aumento a ver si podemos. Déjeme ver. Venga, Sosa, me fui de paso por el aumento. Pero pues así lo podemos leer, los que ya estamos. Ah, sí, a gusto. Sobre todo si está el celular. ¿Está el celular, María, o está en la computadora? No, estoy en la computadora. Ah, muy bien. Tengo alumnos que ya me han comentado que están en el celular y los veo así. De volada se nota cuando está el celular porque se están así, ¿ves? Están así moviéndose. Estamos viendo el celular así con la mano, pues. Entonces, imagínense donde estén tratando, han estado así tratando de leer la pantalla, muy difícil eso, está muy chiquita esa pantalla. Esa es la única desventaja del celular. Obviamente no pueden teclear tampoco, no pueden, están batallando mucho esos que además tienen celular. Entonces, batalla uno, que tiene habilitadas 7 computadoras, ahora imagínense a alguien que no tiene ninguna. Entonces, está difícil. Y las 7 computadoras no armo ni una, todas están bien garras ya. La que dice aquí, yo tenía entendido que esa palabra que está ahí es ciudadanía, no la otra, no la había visto nunca. No, al revés, esta es ciudadano y la otra es ciudadanía. Ah, con razón. Y aquí se origina ciudadanía, citizen, y le agregan chip ahí de ciudadano, cambia ciudadanía. Caso curioso de las palabras y del idioma, ¿no? Entonces, esta que sigue, community, que ya la mencionamos ahorita, ¿qué es community? Comunidad. Comunidad o comunitario también pudiera ser, ¿no? Entonces, comunidad o comunitario. Respect. ¿Qué es respect? Puede tener dos significados esa palabra. Ojo con ella. Esa palabra de respect
puede significar o respeto o respecto. Ojo, respeto, respecto. Entonces, y muchas veces te dicen, ¿de qué se trata esto? Respecto a los químicos volátiles, por ejemplo. Respecto quiere decir acerca de, y respeto obviamente pues es algo que tenemos por las demás personas, ¿no? Tenemos que respetar. Dice aquí, esta frase dice, obey laws. ¿Qué significa obey, primero que nada? ¿Qué nos dice? Es como obedecer. Es obedecer, perfectamente bien dicho, Mariana. De hecho, había muchos carteles antes, hubo una película que decía que en el futuro todos íbamos a estar bien controlados por mensajes subliminales y cosas así. Y creo que en la película se ponen los lentes del amigo y miraba, por ejemplo, atrás de los carteles así de bota por fulanito, decía, obey, decía, obedece, dice. O que decía, compra tal cosa, que decía, consume, que decía, eran mensajes subliminales que te están, según la película, ¿no? Ya me desvié del tema otra vez. Y laws, ¿qué es laws? Son leyes. Leyes, entonces aquí dice, obedece las leyes. Las leyes. ¿Por qué? Porque si no vas para el bote o vas para la barandilla, una de dos. Aquí no me acuerdo qué decía, como les digo, el libro lo consumió, pero no es nada que nos deba de mortificar mucho. ¿Por qué? Porque igual aquí yo puedo decir que este es un be, y aquí dice involved. Be involved. ¿Qué es involved? Es piénsale. Es como envolver, involucrar o algo así, ¿no? Involucrar, exactamente, Mariana. Entonces, bueno, me gusta que esté usted en las clases porque aunque algo les dé problemas, igual hace la lucha. Muchos plebes dicen, no me entiendo, ya. Y así lo dejan y le falen. Pero hay que hacerle siempre a la lucha de, aunque sea, deducir qué es lo que pudiera ser la palabra. Es que se parece. Se parece. El español, muchas. Esa es una ventaja de que sean lenguas romances, ¿no? Entonces, be involved, estar involucrado o estar envuelto, pudiera ser, pero como que estar envuelto, como que no suena bien, ¿verdad? Estar involucrado es lo que es más correcto. Aquí dice esta frase, wait my turn. ¿Qué es wait? Este verbo es común y es algo que todos los días hacemos al momento de hacer cola. ¿Qué es lo que hacemos? Esperar. Esperar mi y turn. Mi turno, mi turno. Es como cuando vamos a las oficinas de gobierno, ¿no? Que te dicen, vaya y haga cola ya, y ves un mundo de gente. Y vas a hacer la cola y era nomás para sacar una copia. Y saca la copia y te mandan a otra cola. Y esa cola te dicen, pase a recaudación y es otra cola gigante. Y ya luego devuélvase con fulanita de allá de la ventanilla. Y te vuelves, ya nos vamos a comer, joven. Entonces, ay, parece todo el día ahí. Típico, ¿no? Line. ¿Qué es line? Línea. Línea. Oh. Nosotros le decimos a las líneas, cuando estamos esperando en línea, ¿qué le decimos? ¿Cómo le decimos? Una fila, una cola, fila. Con una cola. Muy bien, perfecto, Mariana. In need. ¿Qué es in need? En necesidad. En necesidad o que necesita algo, ¿no? Alguna persona in need, una persona en necesidad de apoyo o de sustento o de lo que sea. Esta está fácil. Public transportation. Transporte público. Transporte público. Público. Exactamente, compañeros. Public transportation, transporte público, dígase el taxi, dígase el camión. Aquí no hay, pero dígase el metro también, etcétera, ¿no? Los Uber. Volunteer. ¿Qué es volunteer? Voluntario. Voluntario. Muy bien. Voluntario también puede estar como verbo esto, especificar ser voluntario, ¿no? O sea, voluntario o ofrecerse de voluntario. Obey, otra vez, pero ahora dice signs. Obedece las. ¿Qué son signs? Son señalaciones o algo así. Señales. O señalamientos. Señalaciones. No me acuerdo si es palabra válida, me parece que sí, pero no estoy seguro. Señalamientos. Señalaciones no existen. No, no se preocupe. Hay palabras que muchas veces uno dice, se confunde y las llega a decir. Como aquel, sí, sin querer queriendo. Como aquel meme de los Simpsons, ¿no? que dice el Jeremías, que dice, un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño, en vez de engrandece. Y le dice una maestra a la otra, agrandece, nunca había escuchado esa palabra, le dice. No sé por qué, le dice, tiene perfecta validancia. Entonces,
La que dice. De hecho, hay palabras así que las personas dicen tanto de una manera diferente a cómo es que terminan cambiándola como oscuro y obscuro. Antes era obscuro con B y ahora ya se cambió a oscuro porque la gente dice oscuro. Sí, exactamente. Se deformó el lenguaje, se va deformando poco a poco, ¿no? Igual que cuando era la palabra esa, y les explico mucho a sus compañeros, de él, que eran dos palabras. Entonces, de Y él, ahora es de ahora es de él. ¿Por qué? Porque en algún momento hubo mucho tiempo en que casi nadie sabía leer y escribir, y muchas veces en vez de decir de él, decían de él, lo pegaban, y así lo escribieron. Entonces se fue con el tiempo quedando así, pero si vemos un libro muy, muy antiguo, ya tendríamos que irnos a un libro incunable. ¿Qué es un libro incunable? Un libro incunable es de antes de que se descubriera América, imagínense qué poquito viejo. Entonces, ya nos vamos a un libro de esos y viene en español antiguo y dice de el Estado soberano de lo que sea, ¿no? Entonces, viene todavía separadas las palabras. Y muchas palabras también cambian de significado. Por ejemplo, en inglés una palabra que cambió de significado durante los últimos 100 años y que lamentablemente ahora se usa como peyorativo es la palabra gay. La palabra gay en inglés significa alegre, extrañamente. No era peyorativo antes. Profe, ¿qué es peyorativo? Decir, un peyorativo es algo que se usa como insulto. Entonces, antes decía, por ejemplo, si ustedes leen un libro, la edición original de Drácula dice, estábamos todos muy gay en el castillo, por ejemplo. Y ahora lo leen y se van a reír los plebes, lo van a agarrar carrillo. Pero antes eso no significaba nada malo, decía, estábamos muy alegres en el castillo, puede ser. Y ahora, pues ya gay, pues ya significa obviamente la persona de orientación sexual distinta. Entonces cambió el origen o cambió la palabra. Caso raro. Entonces, esta que sigue, public spaces. Digo, public places, pero ¿qué es public places? ¿Qué será place, primero que nada? Lugares, Lugares lugar públicos. públicos. Muy bien, perfectamente bien contestado. Esto ya lo habíamos dicho, pero me quedé en Report Crime. Me distraigo tanto el tema que hasta me olvidé la clase. Report Crimes. ¿Report qué es? Reportar Reportar. ¿Y crimes? crímenes. Crímenes. En Estados Unidos, ahí le falta detalle, en muchos otros países. Obviamente en Latinoamérica no. En otros países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Suiza, los países más desarrollados del primer mundo. Si no reportas un crimen que veas, te pueden acusar de ser cómplice por omisión, dicen ellos. O sea, tú lo viste y no dijiste nada, o estás de acuerdo, o de plano no quieres participar como ciudadano, vas para el bote tú también por cómplice. Entonces, allá es muy común que vean los gringos o los canadienses o del país que sea, de volada marcan y lo reportan a la policía. Ahí sabes que alguien está, por ejemplo, quemando basura, o alguien está, se metió a la tienda a robar. Aquí vemos eso, y aquí no nos pueden hacer cómplices por omisión. Y aparte es peligroso reportar. ¿Por qué? Porque muchas veces los policías están de acuerdo con los malandrines aquí. Los reportas y en vez de decir algo, malandrín, va y te agarran de aquí y te meten a la patrulla a ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso aquí en México. Triste caso. Entonces aquí la siguiente palabra dice, está marcando de México, ¿para quién será? Entonces esta dice care for. El for se lo comió el escáner, ¿no? Entonces, ¿qué significa care primero que nada? Cuidar, cuidado. Cuidar o cuidado, muy bien. Entonces, care for, cuidar para o cuidar a. Cuidar, care for someone, por ejemplo, cuidar a alguien. O care for the elderly, cuidar a los viejitos o a los ancianos. Entonces, eso sería hacerse responsable o hacerse cargo o cuidar. Vamos a quitarle un poco de aumento para leer lo demás, ¿no? Se me fue de más el aumento ahí para poder leerlo bien. Entonces, la pregunta aquí. Dice, ¿en qué lugares puedes o podemos? Voy a darle aumento otra vez, pero ahora a esta parte. Dice, deposit or withdraw some money. Estas preguntas las van a contestar así, ustedes, como ejercicio en clase, súper sencillitas. ¿En qué lugar puedes depositar o qué es withdraw? Esa palabra está muy rara. Withdraw es lo contrario de depositar. ¿Qué es lo contrario de depositar? Retirar. Retirar, muy bien, depositar o retirar algo de, ¿qué es money? Dinero en Dinero. el banco. En el banco, entonces, ¿dónde está el banco aquí? Aquí está el banco. Entonces, ustedes le contestan en el banco.
o le ponen en él. Ahí les va en él. Vamos a ponerlo aquí en el pizarrón. Vamos a ver esto para acá. Y ponemos, escribimos aquí, ante. Eso es en el indicatorio de lugar. Bank. Ante bank. En el bank. Si fuera en la biblioteca, por ejemplo, at the library. O la. Aquí no hay. Pero en Estados Unidos es muy común que haya estaciones de taxis, extrañamente. At the taxi station, por ejemplo. Que es el lugar donde van y se reúnen todos los taxis cuando ya terminan de boletear. ¿No? No quiere decir que puedas ir ahí y tomar un taxi. A lo mejor sí puedes, pero no es lo común. Entonces, at the bank, at the library, at the taxi station, a lo que sea. ¿No? Entonces, el lugar que sea, en la o en el, y el nombre del lugar. Vamos a seguirle con el libro. Entonces, la que sigue aquí dice, take up a new habit. Take up. Take up, esa palabra extraña de take up, significa como este, tener o llevar a cabo o desarrollar un nuevo, que es hobby. ¿Qué significa hobby? Pues es como un pasatiempo. Exactamente, Mariana. Un hobby es un pasatiempo. Igual esa palabra también muchas veces ni siquiera la traducen. Dicen, ¿cuáles son tus hobbies? Mm-hmm. Y ya sabemos que es el pasatiempo o lo que nos gusta hacer. No, que a mí me gusta hacer modelos para armar, a mí me gusta ir al base, etc. Pero ahorita si vas al base te va a pegar COVID, pues ya me pegó. Entonces, borrow o return books. ¿Qué es borrow? Esa palabra está muy extraña. Esa palabra de borrow es cuando alguien te presta o te pide prestado. Borrow es pedir prestado o pedir algo. Or return. Return, esa palabra, ¿qué significará? Lo contrario de pedir prestado. Pagar, van a decir. Devolver, no sé. Devolver, exactamente. Fíjese el caso curioso de esta palabra return, Mariano. Se hizo un intercambio de culturas tan, tan bárbaro hace muchos años ya, que return lo convirtieron en verbo aquí y pasó a ser, y en las botellas de coca todavía dice retornable, dice, o sea que se puede regresar. Entonces, esos fueron los intercambios culturales que se llevó a dar aquí, como la palabra chambear. La palabra chambear no debe de existir o no existía antes. Esa palabra viene de chamber. ¿Por qué es de chamber? Bueno, antes, cuando los mexicanos braceros se iban a solicitar trabajo allá, muchas veces la oficina de los gringos a donde llegaban y decían, yo quiero trabajarse, hacer esto, hacer esto, decía ahí chamber, decía arriba. Entonces los mexicanos veían eso y decían chamber, no decían chamber. Chamber, voy a la chamber. En algún momento alguien dijo voy a la chamba y en algún momento otro más dijo voy a chambear. Entonces de ahí se originó esa palabra. Igual que dompe se originó de dump truck, troca de troca, etc. Entonces, pedir prestado o devolver libros, o pues obviamente que ustedes le ponen ahí cuál es el lugar en donde harían eso. En la gasolinera, van a decir. La que sigue, buy a stamp. Comprar una, ¿qué es stamp? ¿A qué le suena esa palabra? Stamp. Como estampitas. Bueno, a eso me suena, no sé si sea. Estampitas o estampillas se llaman. De hecho, post stamp son estampillas postales. Ya casi no se usan. Ya ahora el sistema de correos ya prácticamente lo da todo solo, pero todavía siguen llegando estampillas porque hay muchos filatelistas. ¿Qué es eso, profe? Van a decir, ¿qué es un filatelista? Filatelistas son gentes que coleccionan estampillas. Entonces, Correos de México, para seguir vendiendo estampillas, pues sigue mandando eso. Pero ya casi no hay filatelistas tampoco. Entonces, me ha tocado también ir a correos y que muchas veces no hayan que hacer con las estampillas porque, aparte de todo, las oficinas centrales le dicen tienen que vender todas esas estampillas para tal fecha. Y si no las venden es una bronca. Entonces, lo que hacen es que agarran las estampillas, se las pegan a los paquetes y te sentamos a vender estampillas ahora, pero va a costar más caro tú, Nick. Sí, ándale, y le pones las estampillas y te pregunto. Entonces, ni modo, tienes que decir que sí. Take someone who is... Sí. Ah, entonces, ¿qué era el anterior? El buy a stamp, comprar, sí, estampillas. Comprar estampillas.
Ahí es donde compramos estampillas. En... Ya son otra generación, o sea, ya no le tocó, Mariana, ya no se usa, pero antes las estampillas compraban en el correo, en los Ah, correos. bueno. Entonces este libro ya se está quedando obsoleto. ¿Por qué? Porque las generaciones nuevas, imagínense los niños chiquitos, que van a saber que es una oficina postal, ya no les tocó nada de esto. Si a mí ya casi no me tocó, y ya estoy, pues ya tengo 30 años, ahora imagínense ya, pues ya ustedes que son de 18, 19, o 17 incluso, pues obviamente que pues tampoco ya no les tocó nada de eso. Y los niños chiquitos de 10, de 9, 8 años, también no saben ni qué es el correo, ya no se usa. Ahora casi todo está por paquetería. Ya es muy A mí raro se que... me hace que en un abrir y cerrar de ojos la tecnología avanzó demasiado. Todavía me acuerdo cuando en el rancho había un teléfono y con ese teléfono hablaban todos los del rancho. Por ejemplo, cuando se iban a Estados Unidos, los señores tenían una bocina en la casa donde tenían el teléfono. Entonces, por la bocina llamaban a la persona a la que le estaban llamando. Decían, fulanito de tal, su esposo, el fulanito de tal, está hablando, está en espera de su llamada. Se dejaban ir las señoras a hablar por teléfono. Y pues no hace tanto de eso. Y ahorita, ¿cuánto no ha avanzado? Y esos teléfonos rurales que se llamaban, Marian, eran TIP, así se llamaban, eran de Telcel. Sí, yo me acuerdo de ellos, no hace tanto que se usaban, como en 2010 todavía se usaban, y de repente desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque se volvieron muy populares los teléfonos estos. Metieron mejor red y ya no fue necesario eso. Igual que los teléfonos públicos. Aquí en Guasave todavía hay muchos teléfonos públicos que ya están amarillos, están tristes, ahí nadie los usa, nadie los tienta. Y para empezar, no lo debe tentar porque te puede pagar un COVID ahora. Entonces, imagínense, por una parte, qué bueno que ya no se usa el teléfono porque ahorita con el COVID, imagínense el contagiadero que se iba a hacer con eso. Antes no había problema. De hecho, hay por ahí una imagen que sale, pues ustedes, ¿no? A lo mejor no lo conocen porque pues no son de allá. En Culiacán, en la parte del centro, en la Obregón, cuando llovía se hacía como un río ahí, cuando llovía mucho. Y se inundaba y de hecho la banqueta tiene como unos 70, 70 centímetros de alta. Porque todo por ahí corría el agua para que no le llegara a los negocios, sobre todo a la Parisina que está ahí en el centro. Entonces, lo que pasaba cuando llovía es que la gente llegaba y se subía a esa banqueta alta y los camiones dejaban de subir pasajeros. Entonces, la gente hacía bola ahí y todos pegados y todos mojados ahí, uno con otro ahí. Y decía la imagen, decía, éramos felices y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no había COVID, no había enfermedades de esas, no había problemas si alguien te tosía o algo. No te importaba. ¿Por qué? Porque no había contagios de nada de eso. Entonces, tristemente ya todo cambió y pues no podemos decir que mejoró, empeoró lamentablemente. Y es muy probable que esa enfermedad se quede ahí ya para siempre. Y lo más preocupante de todo, y ya están recomendados los expertos, es echarle mucho ojo al AH5N1. No me acuerdo, ya le había contado eso. El AH5N1 es la gripe aviar. La gripe aviar se puede contagiar hasta ahorita de un animal enfermo a un humano, pero no de un humano a otro. Y se puede contagiar entre un animal enfermo y otro. O sea, la cadena de contagio es del animal a otro o del animal a persona, pero a persona no se puede todavía. No ha mutado el virus, pero los virus de la gripa o de la influenza, todos los virus que sean H, lo que sea, son mutativos. Cada tanto tiempo mutan. Si ese virus muta y se puede contagiar de persona a persona, adiós, Nicanor. ¿Saben cuál es la tasa de mortalidad del virus ese? A ver. Fíjese, Mariana, la tasa de mortalidad del COVID, y es preocupante, es entre el 6 y el 12% dependiendo del país y las condiciones. La tasa de mortalidad del AH5N1 es del 88%. O sea que si se llega a contagiar a esas personas, estamos súper ultra liquid paper. Se enferman 100 personas y mueren 88. Van a quedar 12 vivas y bien mejor. Entonces, arrasaría con nosotros un virus de eso. Entonces, es muy preocupante y ya se ha hecho mucho la observación que ese virus debe mantenerse en observación constante, pero a nadie le importa. Nadie mueve nada hasta que ya es demasiado tarde, tristemente. Como dice el dicho, ya muerto el niño se tapa el pozo. Pues hasta que no se empiecen a ver casos de esos y que se empiecen a enfermar gente de esos, esperemos que no vaya a pasar. Pero si llega a pasar, entonces hay una, ay, no, que hay que tener mucho cuidado en empezar con sus cosas. Igual que con lo del COVID. Con el COVID no hicieron caso hasta que ya había un contagiadero masivo.
y la gente dice, ay, no existe eso. Y mucha gente, de hecho, cuando cerraron los aeropuertos o se empezó a bajar el número de pasajeros volando, decía, hey, ahorita están los vuelos bien baratos, y quiera no sé dónde, quiera tal, y agarraron eso, y más gente enfermó. Entonces, la gente no hace caso. Y si no hace caso, es como aquella historia de que pasaba en la primaria mucho, a lo mejor a ustedes les pasó. Nunca faltaba el plebe de madroso, que no, y lo voy a hacer esto el profe, decía, y le hacía algo el profe, y el profe no sabía quién había sido, y agarraba y castigaba a todo el grupo. Y estamos todos los demás castigados por causa del plebe de madroso. Así estamos por el COVID, porque hubo algunos que no hicieron caso. Por causa de eso estamos todos encerrados. Entonces, ya vamos a continuar, ya me distraje mucho. Como ahora que ya se abrió el malecón ahí en Sinaloa. Ya se abrió. Sí, wow. Hacen un desastre de semana. Rato todo un contagiadero ahí. Ya los quiero ver. No, pues ya, liquid paper otra vez. De hecho, yo me acuerdo que estaba, cuando estaba cerrado el malecón, decía prohibido el paso, decía, estaba una tira así de prohibido el paso y podía pasar los carros por abajo. O sea, está prohibido el paso, pero pásate si quieres. Entonces, como que no tenía mucha congruencia eso. Entonces, ahora sí ya, la que sigue, ¿no? Antes de que nos corte el Zoom, dice, take someone who is sick. Llevar a alguien que está enfermo, de qué, de COVID o de lo que sea, ¿no? ¿A dónde lo llevarían? Pues le ponen ahí, a tal parte, ¿no? Obviamente que no va a ser a la gasolinera. Dicen que la gasolinera hay mucho contagiadero de cosas por las comidas que venden en algunas, ¿no? Que venden burritos o que venden cosas así que en el caso de todas malas, todas echadas a perder. Dice esta, report a crime. Reportar Un un crimen. crimen. Entonces reportas el crimen, pues obviamente que con los señores policías, ¿no? Y si no les conviene, van y te pegan a ti en vez de pegarle al malandrín. Entonces, sigue. Check our car tires. Revisar qué. ¿Qué es tires? No sé. Esa palabra de tires significa llantas, ¿no? Entonces aquí dice revisar nuestras llantas del carro. ¿Dónde revisan eso? ¿La parte de la llantera o la vulcanizadora donde más te echan aire y lo puse la revista? En la gasolinera también. La gasolinera es la clásica, ¿no? Y es la clásica que aplicamos todos, que está ponchado el carro, ya vamos a echar aire en vez de llevarlo a la vulcanizadora. Y la última dice, buy a train ticket. Comprar un qué. Un boleto Un boleto de de tren. tren. Muy bien. Esa palabra ticket puede significar todo menos ticket. Así, profe, ¿cómo que puede Sí. significar todo menos ticket? Me Puede acordé porque significar, ya nos había dicho. ya se los dije, puede significar todo, puede significar boleto, puede significar puede significar multa, puede significar un recibo de algo, pero no puede significar el ticket que le dan en la ley. El ticket ese de la ley WZ es un receipt, extrañamente. Entonces, aquí decimos ticket a lo que no es ticket. Estamos todos al revés. Entonces, eso sería la actividad número uno. La van haciendo, la van agregando su tarea. Entonces, aquí dice, este ejemplo dice, we can deposit or withdraw some money at the bank. Estas son respuestas largas y si ustedes las pueden poner aquí, las pueden hacer. Si no, con la cortita que yo les di de AT en la o en el, con eso está bien. Esta es la respuesta larga, la que yo les di es la corta. Entonces, vamos con este ejercicio. Se dice, do the short dialogues, one through four. Ese de los diálogos no lo tenemos aquí, ¿no? Esta parte de aquí no la vamos a estar realizando. No se mortifiquen por ella. Esto era de listening. Vámonos a esta parte de aquí. Dice, read the dictionary entry. Lee la entrada del diccionario. In your opinion, what makes a good or bad citizen? En tu opinión, ¿qué hace un buen o mal ciudadano? Do you think you are a good citizen? ¿Piensas tú ser un buen ciudadano o quieres ser un buen ciudadano? Do the quiz to find out. Haz lo que es este quiz o esta encuesta o estas preguntas para enterar. Entonces, ¿cuál es la entrada del diccionario? Esta es la entrada del diccionario. ¿Y qué es una entrada del diccionario? Pues una palabra que busca uno del diccionario, valga la redundancia. Dice citizen, person who lives in a particular city or town. Entonces, persona que vive en una ciudad o pueblo en particular. Esa es la definición del diccionario, ¿no? No nos saca de un apuro el diccionario casi nunca. Le pones ahí, por ejemplo, ciudadanía y le dices, y te dice característica de un ciudadano. Y busca ciudadano y dice, ¿quién tiene la ciudadanía? Te dice, no, pues sí, la quitaste mucho.
Entonces vamos a leer esta parte de aquí, ¿no? Dice, voy a mover esto para acá. Are you a good citizen? ¿Eres tú un buen ciudadano? Dice, we can have great communities without great citizens. No podemos tener grandes comunidades sin grandes ciudadanos. Dice. To be a good citizen, para ser un buen ciudadano, you must respect and help others. Debes respetar y ayudar a los otros. Obey rules and laws. Obedecer las reglas y las leyes. And be involved in your community. Y estar involucrado en tu comunidad. Todo lo que quieren que hagamos, ¿no? O sea, quieren que quedemos con la lengua de corbata con tantas cosas. So, is your community better because of you or worse? Entonces, ¿tu comunidad es mejor por causa tuya o está peor? Ah, buena pregunta. En los ranchos, por lo general, y esto me ha tocado vivirlo a mí, la gente suele ser más participativa y más amable y le dice mucho una, muchas veces te ayudan, ¿no? Te vas a una ciudad grande y haz de cuenta que eres un punto en un mapa, a nadie le importas. Entonces, te dicen, oye, quítate, te dicen. Muchas veces hasta te sacan la vuelta, ¿por qué? Porque te ven que se puede, no, no me va a saltar este vato, no sé, se ve bien sospechoso. Pues así es la gente en ciudades grandes. Aquí nadie dice buenos días. Están paranoicos en algunas partes. Cuando recién llegué, cuando salíamos así a caminar, pues miraba a las personas, buenos días o buenas tardes, y no me decían nada. Hasta que me dijo mi hermana que aquí no dicen nada, no contestan. ¿En dónde? ¿En Guadalajara, Mariano? ¿Dónde? Sí, aquí en Guadalajara, en Jalisco. La gente de Guadalajara, eso voy a decir yo porque tengo una prima que vive allá, suele ser muy presumida, ¿eh? Me ha tocado ver así gente que, por ejemplo, que te miran, por ejemplo, y si no vas así cambiado, acá bien arreglado con algo, alguna apariencia de persona, te miran así como, y este naco, este pobre que quítate, casi te dice. Así es la gente ya. Y ya mi prima esa se le está pegando un poco. Todos los días va, o iba antes de lo del COVID, al Starbucks, se compra un café de 200 pesos. Ahí se compra su café de 200 pesos y luego va y dice, ay, no, no me compro carro porque no me alcanza. Me quedo yo así viéndolo. Gasta 4,000 pesos al mes en cafés, pero no me alcanza para la mensualidad de un carro. Lógica de Guadalajara. Entonces, vamos a contestar o a ver estas preguntas. Cada uno lo va a contestar de manera individual, ¿no? No todos hacemos esto y algunos, obviamente que sí lo hacemos, otros no, etc. Primera parte dice, I wait for my turn in lines at the bank or post office. Perdón. Espero por mi turno en las filas, en el banco o en la oficina postal. Aquí, en Sinaloa, en general, es muy raro ver que alguien se ande brincando las colas. Sí pasa. Pero creo que nada, te pueden majar. Segundo, si te llegas a brincar una cola y andas malando por ahí, te pueden pegar unos tablazos o algo. Entonces, es menos común que sea aquí, pero igual se dé. Entonces, aquí dice posibles opciones. Ya me falta poquito para que me corte el zoom. Me corta el zoom, contamos 5 minutos y volvemos. Dice always o nearly always. ¿Qué significa always? Esta palabra significa siempre y nearly always. Casi siempre. Sometimes. ¿Qué significa sometimes? Como significa algunas veces, o a veces, o en ocasiones. Y rarely o never. ¿Qué es rarely?
Llegó Mariana, ya llegó María. Muy bien, perfecto. Ahorita ya saben la clásica, ¿no? Estaba explicando algo y el Zoom me valió queque y me cortó. Entonces voy a darle aquí, compartir pantalla otra vez. Ahí está. Entonces, vámonos a... ¿Dónde estamos aquí, no? Antes de que me cortara el Zoom, estamos con esa palabra de rarely. Y rarely significa rara vez o raramente. Y never, ¿never qué es? Nunca. Nunca, nunca jamás, como los cuentos de niños, ¿no? Los cuentos de hadas. Entonces dice, la primera dice, espero mi turno en las colas del banco o la oficina postal o la oficina de correo. Ya ustedes pues obviamente no van a la oficina de correo, van al banco, sí puede que vayan. O a lo mejor ni van tampoco, le dicen al hermano, le dicen a los papás o lo que sea, papá, págame el recibo del banco, ¿dónde le llama para allá? Y pues obviamente que pues, lo pagan. Entonces, ¿qué le pondría a usted? ¿Le pondrían siempre, casi siempre, a veces, o todo el tiempo llegan y se meten en la cola, quítate y le dicen todavía empujan al otro? Pues obviamente, pues siempre. Todos que estemos normales en nuestras facultades mentales, por lo menos casi siempre, o a veces, por general. Porque nunca falta el tranza que dice, ay, yo conozco fulanito, y ahí está la cola. ¡Ey! Le dice, ¿qué onda, loco? Le haga plática, y de repente, cuando van a los peras, ya se metió la cola. Pues nunca falta una de esas. La número dos dice, I return my library books and pay my bills on time. Esto ya también ya se quedó obsoleto. Dice aquí, regreso o retorno mis libros de la biblioteca y pago mis cuentas a tiempo. Lo de pago mis cuentas a tiempo, eso sí todavía aplica. Pero, los libros de la biblioteca, ¿cuándo fue la última vez que solicitaron un libro de una biblioteca prestado a ustedes? O si es que lo llegaron. Cuando iba a la secundaria. ¿Cómo dice Mariana? Cuando iba a la secundaria. Era la secundaria, y porque tenía biblioteca la misma secundaria muchas veces. Ajá. Como el Cobáez, pero... Cobáez tenía su propia biblioteca, y de plebes unos muchas veces íbamos y solicitamos el libro ahí, y nos decían, ¿tienen que regresar un tal tiempo? Nunca lo regresábamos a tiempo, todo el tiempo, hasta que ya por allá nos acordamos a las 500, y eso no lo hemos regresado, libro, loco, y vamos y lo regresamos, y todavía el de la biblioteca muy amable te decía, no pasa nada, plebes, te decía, lo guardaba, nada. Entonces, eso... De los libros de la biblioteca ya cayó casi, casi en desuso. ¿Alguien vio la película Yo, Robot? ¿Nadie? En la película Yo, Robot... Se trabó, profe, ¿qué dijo? Y como que quiere cortar. Les pregunto si alguien vio la película Yo, Robot. Está trabajando. Ah, sí, yo la vi. ¿La vio? Ya me marcó aquí, Marian, la conexión es inestable, dice. A lo mejor se corta, uh-huh. De repente, ¿no? En la película yo, menciona el dueño de la empresa, dice, supongo que usted también mantendría abiertas las bibliotecas públicas, ¿cómo decía? Supongo que usted cancelaría el internet para mantener abiertas las bibliotecas públicas. O sea, esa película nos está dando a entender que el internet iba a matar tarde que temprano a las bibliotecas públicas, y lo está haciendo poco a poquito, mejor dicho, ya lo hizo. Ya es muy raro ver una biblioteca pública. En Estados Unidos todavía hay, y se usan bastante porque es mucho más el material que hay allá que aquí, extrañamente. El material de libros, por general libros profesionales y todo eso de posgrados y lo que sea, casi todo está en inglés. Entonces, como hay, y casi todo viene de allá, entonces como casi todo está allá, allá todavía son mucho más útiles las bibliotecas que aquí. Aquí hay puros libritos ya comunes, que el Principito, que el Periquito de Arnieto, que lo que sea. Que igual lo podemos buscar en PDF y lo leemos de todas formas. Entonces, allá son más útiles hasta cierto punto que aquí. Déjenle hoy la grabación, que se quede en la memoria, no se me pierda. Ahí está. Entonces, la que sigue dice, quítate de aquí, cuadro. Dice, I am polite to staff in stores, banks, libraries, etc. ¿Qué es polite? Primera palabra extraña. ¿Qué significa polite? Esta que está aquí. Esa palabra de polite quiere decir político. No quiere decir político, quiere decir amable, extrañamente. Cuando se quieran acordar qué significa esa palabra, acuérdense lo que les dicen muchas veces sus papás, o quieren que sean amables con alguien que a lo mejor no conocen, o a lo mejor que hasta les cae gordo, dicen, sé político, les dicen, o sea, sé amable. Entonces, polite es amable. Soy amable con staff.
El staff es el personal. Soy amable con el personal en tiendas, bancos, bibliotecas, etc. ¿Son amables con las personas que los atienden? ¿Sí o no? Sinceramente. Aquí llegó Aster. Vamos a anotar ahora. Los... A veces los que atienden no son tan amables. A veces los que atienden no son tan amables con nosotros. Ajá. Particularmente los cajeros o cajeras del Oxxo. Y por lo general, ¿quién más? También en gobierno muchas veces, en el seguro, por ejemplo, o en otras partes, tienden a torcerte la cara, como decimos aquí comúnmente. Yo me acuerdo cuando fui al seguro y que le dije a la de ventanilla, le dije, oiga, ¿me puede pasar a consulta? Por favor, ya traía la cartilla, traía todo. Y vio mi cartilla y como si fuera asunto de esto, me dice, esta cartilla no debe estar todo este consultorio, me dice así, casi me muerde. Venga, ¿y esta doña qué trae? Pues así me la dio. No, estás mal, me dice. Ve a tal oficina y que te cambie la cartilla. ¿Ves? Esta doña, ¿qué trae? O sea, casi me comía. Como si yo tuviera la culpa. Resulta que la cartilla me habían asignado un consultorio que era exclusivo para los del IMSS, por algún error del sistema, la oficina 25. Y entonces no le gustó nadita que hubiera quedado yo en la oficina, pero quedé ahí por error del sistema y tuve que ir a que me lo cambiaran y yo iba muriéndome, no me acuerdo ni qué traía esa vez, que estaba bien, bien grave. Atraía la... Me había pegado viruela o varicela, no me acuerdo cuál de las dos, cómo se llama. Y andaba grave y estaba todo moribundo, así todo débil. Y así me hizo que esperara como 2 horas la doña en fila para que me cambiara la mentada cartilla. Les vale. Qué abuso, le digo. Sí, así son. En algunas partes así son. Y la del Oxxo, la clásica, que está... está... valiendo queque ahí, chateando el teléfono y la caja así sin atenderla y el otro morro de la otra caja así se loco atendiendo. Y dice, señorita, ¿se me puede atender? Estoy ocupada. Pero está chateando. Estoy ocupada, te digo. Ya ha pasado, me ha pasado, por eso se los digo. Entonces dice, I help people in need. Ayudo a la gente en necesidad o la gente que lo necesita. Ejemplo, dice, I give my seat to senior citizens on public transportation. Ejemplo, le doy mi asiento a senior citizens. Ciudadanos, el senior significa mayor o adulto o personas ya grandes, ¿no? O sea, los viejitos. On public transportation. Le cedo mi asiento a los ancianos o los viejitos en el asiento público. Digo, en el transporte público. ¿Lo hacemos o no lo hacemos, sinceramente, eso? Si van en el camión. ¿Qué cosa? Cuando va el camión, en el camión y va así, o sea, ¿le dan el asiento a un viejito o a una mujer embarazada? Siempre. Siempre que podemos, hay que hacer eso, ¿no? Últimamente se dio una tendencia muy rara. Una vez me acuerdo que le cedí el asiento a una doña y la doña se enojó. En vez de agradecerlo, entonces me dice, yo no ocupo que me ayudes. Es un machista tú, y me empezó a majar. Esta doña que, pues en vez de agradecerlo, se enojó. Hay cada loco. Entonces, esperemos no les vaya a tocar nunca tratar con una persona de esas, porque dan ganas, uno como hombre, a veces que ciertas personas, que por ejemplo esa mujer, que todavía que le das el asiento de buena fe, se enoja. Hay veces que uno desea ser mujer y para darle un bofetadón para que se caiga. De mi modo, no puede hacer uno por caballerosidad, no lo puede hacer. Dice, I volunteer my time to help others. Soy voluntario o me ofrezco como voluntario en mi tiempo para ayudar a otros. Ejemplo, helping at a community center or kids club. Ayudando en un centro comunitario o en un club de niños. Los clubes de niños, eso ya es algo típicamente de Estados Unidos, aquí no se ve. Son, por ejemplo, como tipo parques así donde van, niños del orfanato, niños que tienen problemas de cáncer o lo que sea. Entonces, andar de voluntario para ayudar a otros es muy raro de verse aquí en México. ¿Alguien aquí lo hace? Sinceramente. Ahorita con el COVID es muy poco probable que lo hagamos porque no tenemos tiempo ni de respirar. Pero antes de que se diera, andamos ahí de voluntarios viendo a ver a quién ayudamos en la calle o viendo a ver cómo mejoramos la comunidad. No. Sinceramente, es típico de nosotros los mexicanos,
no hacer esto. ¿Por qué? Porque apenas podemos con nuestra vida muchas veces. Y aparte muchas veces por andar de buena gente, o te pueden hasta saltar o te puede pasar algo muchas veces. Entonces, no lo hacemos. Eso es algo ya meramente de otros países. Eso de andar de voluntario, todo eso es típico de los gringos. De hecho, son muy hasta altruistas en cierta forma. Y es extraño porque ellos mismos van y desgracian el mundo y luego lo quieren andar de voluntarios andando corrigiendo, como que se sienten culpables muy en el fondo o quién sabe qué les pasa. Entonces, la número 6 dice, I follow rules and obey signs in public places. Sigo las reglas y obedezco las señales en espacios públicos. Hacemos esto, de seguir las reglas y obedecer las señales en espacios públicos, los saltos, los ceder al paso, los, no tirar basura, no pisar el césped, etcétera, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Depende si nos está viendo el tránsito, profe, va a decir alguien. Es la clásica también, ¿no? Que va uno y los... La única que no he respetado, yo creo, es la de no pisar el césped. Esa de no pisar el césped es muy raro que la respetemos, porque muchas veces está muy bonito césped y todo, pero tienes que dar un vueltón por el plazo pavimentado para poder llegar a la oficina. Y, ay, Dios mío, ese mundo ya viene cansado, ya viene todo sudado, todo asqueado de la vida, porque ya caminó por todo el centro y se mete por ahí por el césped y nadie lo ve. Y nunca falta el viejito que tiene, ¡ay! Que te grita un viejito por ahí que te vio. Pero pues ya ni modo, ya le sigue. Y todavía lo saludas, te sigue, gracias, gracias. Como diciéndome, no me interesa, ya vengo bien cansado. Entonces, eso de seguir las leyes, sí lo hacemos, pero no todas, ¿no? Entonces, le pueden poder a veces, o le pueden poder siempre, dependiendo de qué tan obediente sean. Y la clásica es aquí, que está al alto, y todavía volteas a ver si no hay ningún tránsito por ahí. Si no hay ningún tránsito, no haces el alto completo, haces un semi-alto y te pasas. Obviamente que no tiene que venir ningún carro. Pero si está el tránsito en la esquina, te paras y todavía le sonríes así al tránsito, como si no es el alto, no me puedes multar. Y ya te paro. Entonces, siempre deberíamos hacer el alto, pero cuando uno tiene tanto tiempo manejando, dice, entre más alto salga, más gasolina gasto. Y pues obviamente que van viendo la manera de ahorrar. La que sigue dice, I take part in community activities and events. Participo o soy parte de actividades comunitarias y eventos. Ejemplo, festivales y eventos deportivos. Yo he visto que ustedes sí participan mucho en todas las actividades, por ejemplo las de la escuela. Por ahí me tocó ver a Marian que nos daba hasta un mensaje, me tocó ver a los demás, cuando fue lo de la cosa esa de Navidad que hubo como un bailable, ahí andaban también. Entonces sí participan en eventos, ¿no? Ahí le ponen ahí, si lo hacen, obviamente que pues no todos, por ahí no va a faltar algún que no participe. Yo casi no participaba en eventos en la escuela, ¿por qué? Porque no tenían con qué. Los eventos en la escuela solían ser cobrados y bien cobrados, ¿eh? Entonces nos decían, ah, va a haber un evento la semana que entra. Entonces, ay, ¿cuánto va a costar? No, pues 2,000 pesitos nomás, tú ve y participa. Así, está bien, decía uno. Iba a ir, costaba 2,000 pesos, ¿dónde sacar 2,000 pesos uno como estudiante? Entonces, no lo hacía. La que sigue dice, I obey the law and report crimes. Obedezco la ley y reporto los crímenes. Lo obedezco la ley. La mayoría les apuesto que sí lo hacen, pero lo de reportar crímenes, les apuesto también que casi nadie lo va a hacer. Porque es peligroso. No, es peligroso. Peligroso. Reportando. Decía un compañero mío que estudió conmigo, que era de una de las comunidades allá al lado de Batamote, que una vez llegó, estaba en su casa él, y de una vez llegaron unos amigos, unas camionetas, empezaron a bajar un montón de cajas de madera así con árboles, metieron una casa que estaba aparentemente sola. Y ya terminaron de bajar las cajas. Y uno de los amigos los vio ahí en el porche de ellos. Y todavía les gritó al amigo, ¡hey! ¡No vieron nada! Y todos ellos hicieron así que sí, espantados. Además, movieron la cabeza y dijeron que sí. Imagínense que se pongan a reportar eso, qué mal les va. Entonces, aquí en México no se puede hacer eso. Nada, andar reportado, nada, no vimos nada, no pasó nada. Ni modo. Es eso. O que nos peguen un levantón, como dicen. Es peligroso andar reportando las cosas. La que dice, I care for the environment. Adamari. ¿Cómo dice María? Unos tablazos en una... Adamari. Uno está envuelto en una cobija mojada. Ándale. Y así un conocido mío, si bien te van a dar unos tablazos y vas a aparecer vivo nomás. Si ya vuelves a hacerlo, ya no aparece. Qué miedo. Que ni modo, eso nos tocó vivir.
Y extrañamente, aquí en Sinaloa tenemos la ventaja de que mientras no te metas con esas gentes, con los malandros, por lo general, no pasa nada. O sea, te lo puedes vivir tranquilo, te pueden pasar por un lado y no te van a hacer nada. Obviamente que mientras no seas contra de ellos, o andes echándoles tierra o lo que sea. Pero lo que nos decía una compañera que estudió con nosotros, bueno, no estudió con nosotros, estudió en la misma escuela que nosotros, en la UDO de aquí. Ella venía de intercambio de Venezuela. Y decía, qué a gusto Sinaloa, decía. Me puedo salir a las 3 de la mañana si quiero. Y no pasa nada, decía. En Venezuela, a plena luz del día, al puro mediodía, y en una calle concurrida, te pueden robar, decía. O sea, puedes ir en el puro centro y en mediodía, y de repente te llega alguien y te agarra uno así, te pone el brazo así, y el otro te bolsea. Entonces, y eso pasa en segundos. Y aquí, gracias a Dios, es raro que pase eso, no es que te metas en una colonia muy mala ya de plano, porque te das muy mala suerte. Entonces, eso no se ve casi aquí, gracias a Dios. Dice aquí, viene este cuadro, ¿no? Para ver y evaluarnos si somos buen o mal ciudadano. Dice, mostly A's. La mayoría contestaste con A. You are the perfect citizen. Eres el ciudadano perfecto. Continúa así. Mostly B. Not bad, but think about how you can become a better citizen. La mayoría contesta en B. No está mal, dice, pero piensa cómo puedes convertirte en un mejor ciudadano. Y la mayoría C. Mostly C. Oh no, dice. You need to think about other people more. Oh no, tienes que pensar más en la otra gente o en las otras personas. Y contestamos a todos que casi no hacemos nada de eso, porque de plano somos muy patanes o de plano no valen. Pero la mayoría, o eran A o eran B. La que es C ya es raro. Entonces, vamos a lo que sigue. Dice IT, dice, imagine you are giving a 2-minute speech about being a good citizen. Imagínate que estás dando un discurso de 3 minutos sobre cómo ser un buen ciudadano. At a community center, en un centro comunitario. Aquí no hay centros comunitarios, o si los hay son escasos. Collect more information and make notes under the heading. Colecta o recolecta más información y haz notas debajo de los encabezados. Dice aquí, why it's important to be a good citizen. ¿Por qué es importante ser un buen ciudadano? Y ways to be a good citizen, maneras de ser un buen ciudadano. Esta actividad es algo que se va a llevar de tarea, ¿no? Ahorita vamos a decirles qué es exactamente. You can do internet research using the key phrase. Puedes hacer investigación en internet usando la palabra clave o la frase clave, good citizen, buenos ciudadanos. Give your presentation to the class. Y dale tu presentación o haz tu presentación con la clase. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo dice? Adamari, ¿cómo dijo? Mande, creo que fue ruido de Ah, fondo. fue ruido de fondo. Pensé que me estaba diciendo a mí, porque se escuchó así como una plática. De hecho, en una clase alguien dijo, profe, alguien gritó. ¿Qué pasó? Le dije, no, profe, es que alguien aquí gritó, profe, en mi casa. Y yo pensé que me estaba hablando. Suele pasar, ¿no? Pues lo que vamos a hacer aquí es que ustedes van a hacer una pequeña investigación y van a hacer su pequeño. Dice María Paula que la sacó Zoom y que ya no la dejó entrar. Uf, está teniendo ciertos problemas el Zoom para eso, ¿eh? Ya me ha pasado que nos dicen, vamos todos a reuniones, ¿eh? Y te metes, dice ahí, el anfitrión le permitirá ingresar pronto, y ahí se queda conectándose, y ya de ahí no pasa. O muchas veces te dice, ha alcanzado el límite máximo de participantes. Pero eso ya pues son reuniones de eventos políticos, de cosas así muy grandes. Entonces, el Zoom tiene sus fallas, y si se han fijado, ya ve que ahorita me alenté y me roboticé, no se entendió lo que dije. Eso es falla meramente del Zoom. Y ahí es otra falla del Zoom, que ya es muy preocupante eso. Ya lo han hackeado un montonal de veces. Entonces, lo han hackeado el Zoom. Y lo peor del caso es que por el Zoom accesan al escritorio remoto de su computador. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que pueden agregar o agarrar su información por ahí, archivos o lo que ustedes digan. Y si la computadora lo usa para comprar en línea o para lo que sea, persínense, porque les van a robar los datos de las tarjetas o de cualquier otra cosa que tengan ahí. Entonces, ni modo, ese es uno de los fallos o debilidades del Zoom. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que va a ser un pequeño
ensayo como si fuera a hacer un discurso, ¿no? Pero igual lo puede hacer como un ensayo nomás. Obviamente en inglés, lo puede hacer como les digo todo el tiempo, lo puede hacer en inglés o en chino, mandarín, en cantonés no, porque no me gusta. Entonces, lo puede hacer en cualquiera de los dos idiomas y lo van a poner ahí porque es importante ser un buen ciudadano y manera de ser un buen ciudadano. Entonces, eso sería el ejercicio 4 para tarea. ¿Qué tan grande tiene que estar ese discurso o ese ensayo? Con media cuartilla lo hacen para no extenderlos mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que tienen más tareas y yo sé que aparte ya les cargué pues los ejercicios en clase, etc. Entonces, ese sería el ejercicio número 4. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Todo bien, profe. Todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con la página siguiente, que sería la 19. Vamos a ver, página 19. Aquí, permítame, le voy a cambiar el nombre del archivo del Zoom antes que pase otra cosa. No te pedí eso, computadora. Antes de que... ¿Qué está pasando aquí? Está. Como que está teniendo ciertas fallas esta cosa. Entonces, vamos a página 19 ahora sí. Entonces dice aquí, Language Review, revisión del lenguaje. Mira, aquí está el resto de la palabra que salió en esta parte. Lo que se había comido el escáner no se lo comió, apareció aquí. Entonces, ni modo. La que dice aquí, dice... Este ejercicio, si se fijan también, lo que pasó con el escáner es que esto salió un poquito movido. Vamos a leer esto, dice, fill in, la completa con, y vamos a darle aumento. La completa con wash, primera palabra wash. ¿Qué es wash? ¿Qué significa wash? Wachar, decía un plebe. Wash no significa wachar, obviamente. Wash significa lavar. Y el wash no se debe confundir con el watch. ¿Qué es lo que es, profe? Está el wash, que ese es lavar, y está el watch, que ese sí es watchar, como decía el play. Watch es ver, y el otro es lavar. Lavar y ver, se parecen. Mop. ¿Qué es mop? Esa está difícil. Que se la sepa, mis respetos, ¿eh? Nombre. Mop puede significar un trapo o puede significar trapear. ¿Cómo trapear? Trapear del trapeador. De ese trapear. Dust. Dust puede significar dos cosas, dependiendo si está como sustantivo o como verbo. Como sustantivo significa polvo y como verbo, perdón, debe estar cerrado el dust. Y como verbo significa sacudir. Entonces, sacudir o polvo. ¿Por qué? Porque lo que se sacude, obviamente, que es el polvo, está haciendo referencia a algo que es un polvo. Make. ¿Qué es make? Eso está fácil ya. Make es hacer. Take out. ¿Qué es take out? Take out, ahí les va la palabra, puede ser dos cosas. Cuando estamos hablando de qué hacer, es take out, es sacar. Y cuando estamos hablando de comida, take out es algo que es para llevar. Chinese take out, comida china para llevar. Y take out the garbage, sacar la basura. Vacuum. ¿Qué es vacuum? Vacío. Vacío. Y hay un aparato que hace vacío que nos sirve para limpiar. ¿Qué aparato es ese? Que hace un ruidajo todo el tiempo que lo prenden. ¿La aspiradora? La aspiradora, exactamente. La aspiradora funciona haciendo vacío para jalar aire. Entonces, vacuum puede significar vacío o puede significar aspirar. Hay otra palabra que se usaba mucho para aspirar que ya casi cayó en desuso. Vamos a verla. Y es prácticamente una marca. Hoover. Hoover fue una marca de aspiradoras gringas hace mucho, mucho tiempo. Ya va en declive o ya está por quedar muerta. ¿Por qué? Porque la mató la Koblenz y la mataron las otras marcas chinas por competencia desleal, ¿no? Entonces, Hoover se usaba como verbo que hacía referencia
a las máquinas Hoover, que eran aspiradoras. Entonces, Hoover significaba aspirar. Y se puede hacer como verbo, como por ejemplo, hoovering, aspirando. Pero hacía referencia a la marca de las aspiradoras. Entonces, vamos a continuar. Set. ¿Qué es set? Set es poner o puesta, o puesto, ¿no? Entonces, eso es set. Y Iron, como Iron Man, ¿qué es Iron? ¿Quién se acuerda qué es Iron? Acero. Acero. ¿Qué electrodoméstico? Ahí les va un detalle interesante. Oh, donde es como la plancha, planchar. Esa es la plancha, exactamente. Puede significar planchar o acero. ¿Por qué? ¿Alguien le tocó ver las planchas que usaban sus abuelitas o bisabuelas? Sí, era de puro acero y lo tenían que agarrar con un trapo, lo calentaban. Exactamente. Se calentaba todo. Era un pedazo de fierro que tenía como una asita de madera, pero no te servía nada, todo este quemado, te agarras con el trapo. Entonces, así eran las planchas de antes, las ponían en la estufa y ya que estaba caliente las quitaban, se podía planchar, se enfriaba, la volvía a poner y estaban planchando así. Así se usaba antes, era un pedazo de hierro, por eso de ahí viene el iron, planchar o pasarle el fierro a la ropa. Entonces, y ahorita esas planchas, si alguien tiene una, ya son de colección esas planchas, no la van a tirar o no le van a pasar nada. Yo, desafortunadamente, la que tenía mi abuela, que la conservamos mucho tiempo, llegó un día una tía abuela que colecciona cachivaches, y la agarró y se la llevó. Ni siquiera dijo agua, va, no, dijo, me voy a llevar esta plancha, y para cuando dimos cuenta ya le había subido el carro. De modo. Entonces, hasta ahí llegó esa plancha. Era un recuerdo de mi abuela, se lo terminó llevando la tía abuela, o sea, la hermana de ella. Entonces dice aquí, obviamente tengo que completar estas palabras, digo estas frases, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La primera dice, 1, espacio, de flor, el piso. ¿Qué se le hace al piso? Vamos a ver, ¿podemos lavar el piso? A lo mejor sí, pero como que no. Trapearlo. Podemos trapear el piso. El piso no lo sacudimos, ¿verdad? Sí, lo sacudimos con las copas, pero van a decir, sí, pero ahí sería, sería barrer, no sería sacudir. Entonces, mop es muy sospechoso estar aquí. Make the floor, hacer el piso, ni que fuéramos albañiles, ¿no? Sacar el piso, no podemos. Aspirar el piso, se aspira el piso. Sí se puede. Alfombra. Pero es más común que se aspire a lo mejor una alfombra o una cosa de esas. Poner el piso igual ni que fuéramos albañiles. Y planchar el piso. Planchar. No, para planchar el piso tiene que estar bien, bien encaramado, bien drogado alguien para poder andar planchando el piso. Entonces aquí sería, lo que más checa es trapear el piso. Les voy a contar esto como una anécdota así para que vean por qué no deben andar con drogas ni con nada de eso. Yo sé que son muy buenos muchachos y gracias a Dios no andan en eso. Yo tuve un albañil, no vamos a decir su nombre de nada, que le encantaba la droga al albañil, le encantaba la moto. Y no le importaba si estaba trabajando, le iba por su churro de moto y se regresaba y ya regresaba bien, hasta atrás como cola de perro. Y un día me acuerdo que estaba en la parte de enfrente y estaba un pedacito así de tierra en el patio y estaba un hormiguero ahí y los hormigas probablemente que nos están acarreando cositas, lo que siempre eran los hormigas. Y el albañil ese ya tenía los ojos rojos, ya los tenía y estaba viendo el hormiguero así. Tío. Estaba ahí viendo el hormiguero y le dije, oiga, le dije, lo sacudí y ya como que reaccionó. ¿Qué está haciendo? Le dije, ah, es que estaba escuchando las hormigas, me dijo. Me quedé así. Sí, me dijo, es que ellas tienen su propio lenguaje y se comunican entre ellas, yo la estaba escuchando. Y dije, usted viene bien marihuana. Ni modo. Menos mal, ya le dije mejor que mejor se fuera a su casa. ¿Por qué? Porque pues ya no iba a hacer cosas de servir, estaba bien. Entonces, eso es lo que les digo por lo de planchar el piso, pues apenas que alguien esté bien así en esa condición, lo puede tratar de hacer. Entonces, hay que pensar siempre con lógica, ¿no? La número dos dice, the clothes. La ropa, ahí las sí. Ropas. Ahí sí sería planchar la ropa. The bed, la cama. ¿Qué se le hace a la cama? Hacer la cama. Hacer la cama, muy bien. ¿Cuál es la hacer la cama? ¿Dónde está hacer la cama? Aquí está. Make the bed, hacer la cama. Que muchas veces le dicen, tiende tu cama, es lo que decimos aquí, pero hacer la cama es lo más formal, digamos. Make the bed. The furniture, los muebles
o los adornos. ¿Qué se le hace a los muebles o a los adornos? ¿Se pueden lavar los muebles? A lo mejor sí, no, pero no checa. ¿Trapear los muebles? No, ya pusimos trapear. ¿Sacudir los muebles? Ajá. Esa puede ser, ¿no? Hacer los muebles, no somos carpinteros para hacer los muebles. Sacar los muebles, no nos estamos mudando. Aspirar los muebles, tampoco. Poner los muebles, tampoco. Y obviamente que planchar los muebles por menos. Entonces ahí sería, ¿cuál dijimos? Dale, sacudir los muebles, no la encontraba. Y la 5, de garbage, la basura. ¿Qué les dice su mamá o su papá cuando llegan al carro la basura? Saca la basura. Saca la basura, viajaba al carro y el carro sonando la campanita. Sí. Ya te suena la campanita hasta que la tienes encima para que lo dejes de para que te estés por atrás. Yo varias veces he tenido que corretear el carro a la basura con una bolsa de basura así grandota. Y estoy a la mitad de la calle y el carro ya va a la esquina, de aquí que te das cuenta ya va a la esquina. Me acuerdo que una vez tiré una bolsona de basura, estaba pesada la bolsa, era una señora bolsa, no la podía de lo pesada que estaba, eran como unos 7 u 8 kilos de basura. Y la tiré, y el carro ya iba dando la vuelta, y al momento que dio la vuelta yo la tiré, entonces salió volando la bolsa, y casi le pegaba uno de los amigos a la basura, el amigo iba agarrado al carro así, entonces hizo así lo mismo para quitarle, para cambiarle la bolsa. Un poquito más y le pegaba y lo echaba con todo y bolsa adentro del carro. Entonces, la número 6 dice, los platos. ¿Qué les hacen los platos? Lavar. Lavar los platos, muy bien. Wash the dishes. Lava los platos. La número 7 dice, the table, la mesa. ¿Qué se le hace a la mesa? Cuando van a llegar invitados. Vamos a ver. ¿Puede ser qué? Perdón, Mariana. ¿Cuáles son las que quedan? Vamos a ver, ya pusimos lavar, ya pusimos trapear, ya pusimos sacudir, hacer, ya lo hicimos, sacar también, aspirar, ya pusimos aspirar, no me acuerdo. No. Set, no, poner. Pero no vamos a aspirar la mesa. Poner, ahí está. Poner la mesa, no puedo planchar la mesa tampoco, entonces es poner la mesa, set the table. Y ahora sí, la que faltaba, ¿cuál falta? Esta que no la debo aspirar. Aspirar de carpets, las alfombras. Las alfombras ahora con el COVID están penadísimas. No quiero decir que son ilegales ni nada, pero ahí va toda la mugre, ahí cae todo el COVID. Imagínense que hay alguien con zapatos así de fuera y pisa una alfombra, deja todo el COVID ahí embarrado. Entonces, ya ahorita una alfombra no se puede tener porque es un riesgo sanitario enorme. Vamos con el ejercicio número 2, dice road safety, seguridad en el camino. Dice aquí, choose the correct word, dice, escoge las palabras correctas. ¿Cuáles palabras correctas? Pues de las que están negritas, una está a la izquierda de la diagonal y otra a la derecha. La que esté correcta va a ser la que vamos a encerrar. Dice, most road accidents happen when people are crossing the, la mayoría de los accidentes carreteros o de los accidentes viales ocurren cuando las personas están cruzando la, y viene, ciudad o calle. ¿Cuál corresponde mejor? La calle. La calle, muy bien. Y sí, obviamente que para poder que te atropellen te tienes que bajar a la banqueta. Digo, te tienes que bajar de la banqueta. Muchas veces estando en la banqueta incluso te atropellan. Ahora bajando. Entonces, luego dice, and, are, do, to, y se deben a, dice aquí, street crime, crímenes de la calle o crímenes callejeros o mala conducción, bad driving. ¿A qué se debe que atropellen a alguien? ¿A algún crimen o a que alguien por ahí no sabe manejar o a lo mejor se voló un auto? Una mala conducción. Una mala conducción. Que alguien es muy bruto para manejar por lo general. Y luego todavía después de que son bien brutos y no se fijan, irían hablando por teléfono. Todavía aquí son muy tontos para manejar. ¿Dónde? ¿Ahí en Sinaloa o en dónde? Aquí en Jalisco, todos los días hay accidentes. Por ejemplo, no sé cómo le harán, pero en una carretera recta se voltean. Bueno, se estrellan contra... Algo que siempre me llamó la atención de Culiacán, es que por lo general la gente suele ser
no buenos, porque nunca falta el que la riega, pero suelen ser un poco más lógicos al manejar. Por ejemplo, hay una glorieta ahí que tiene un montón de semáforos. Antes no estaban sus semáforos, e igual era raro que hubiera un accidente ahí. Esa glorieta toda la vida estuvo sin semáforo, de repente le pusieron y pues ya era más controlado de todas formas. Un día que fui para allá se había descompuesto ese semáforo y volvieron al método de antes, toda la gente de ahí, a cruzarse de uno por vez. O sea, de repente los de una parte se cruzaban, toda la fila de carros, de repente los otros, otra fila, luego la fila que seguía, y así se le iban llevando por turnos. Y no había ni un solo accidente. En todo el día estuvo así el semáforo fallando, no funcionó, y no hubo accidentes ahí. Y aquí, ay, no quiero decir que digan, no, al profe no le gusta, o sea, sí me gusta, o sea, pero hay gente tan mala para manejar aquí. Se descompuso el semáforo del cruce del Millán con el Payán, y estaban los carros cruzados, así que de milagro no chocaban, y tarde que temprano chocaron a alguien ahí, y estaba un carro así, estaba con toda la defensa arrancada, y el otro carro que era una camionetona, ni le pasó nada, nomás arrancó. Entonces, aquí se les pasan los semáforos, se les pasa el color verde, donde se quedan menseando, y ya que está en verde, se vuelve a poner en rojo, y no avanzan. Es la muerte. Así, y con todo atascado ahí. ¿Maneja usted ya, Mariano, o la llevan a manejar? No, yo no. Obvio, mi nombre. Otra que es típico de ahí de Culiacán, se los cuento ya como de usted, es que los camiones son los reyes de la calle ahí. Ahí no te debes atravesar un camión porque el camión va volando y se para a centímetros del obstáculo que tenga. Dígase una persona, dígase otro carro, dígase otro camión. Y para colmo son chatos los camiones, muchos. Y de repente va uno en el camión, y yo me acuerdo esto cuando estaba estudiando, y llegaba una parte donde estaba toda congestionada la calle, y estaba el camión de la parte de atrás, estaba aquí, y llegaba otro camión, se tenía, quedaba así de pegarle, así quedaba, uno del otro. Entonces, y uno se quedaba así con los ojos que se le salían, si no estaba acostumbrado a eso. Decía una doña de aquí, que una vez se fue para allá, y que nomás subió los camiones, que casi se caía así. Y ella enojada, le dijo y le reclamó al camionero, le dijo, óigame, le dijo, si no trae vacas, le dijo. Y el camionero no le gustó. Y todavía se volteó el camionero y le dijo, cállese, señora, le dijo, tampoco traigo niños de kinder, siéntese. Le dijo. Y más se enojó la doña. Suele pasar, ¿no? Dice la que sigue, we should always use a. Siempre deberíamos de usar un, dice, o una, dice aquí, crosswalk. El crosswalk es lo que conocemos como cruce peatonal o la cebra peatonal que dicen los chilacos. Cruce peatonal o cebra peatonal, y esta dice túnel. Para evitar que nos atropellen, ¿usamos la cebra o usamos el túnel? ¿Hay túneles aquí para empezar? No. Y aunque hubiera, de todas formas, no, de modo que te cruces por un túnel, andas escondido de los carros. Entonces tienes que usar la cebra o el cruce peatonal. E igual nunca falta el carro que se para sobre esa cosa. Les vale. Está uno queriendo cruzar por ahí y de repente está una camioneta con fierro viejo o con lo que sea ahí, atravesada, y no te deja y te tienes que pasar entre los carros. Or cross at T, o cruzar por la o por el, dice road signs, señales del camino, o traffic lights, semáforos, por seguridad. ¿En dónde te tienes que cruzar? ¿Por donde está el semáforo o por donde están las señales? Esa está buena la pregunta. Está interesante esta pregunta. Esta pregunta puede ser válida en ambos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí dice cruce peatonal, dice, y te indica por dónde cruzarte. O dice, obviamente te dice cruce por los semáforos. Semáforos traen semáforo peatonal que trae un monito que se mueve ahí. Entonces, dependiendo de uno o de otro, ambas son. Hay que encerrar los dos. Ahí puede ser cualquiera de las dos, la que ustedes quieran elegir, depende de dónde estén. Por ejemplo, aquí casi no hay señales de cruce peatonal, casi todo lo que hay aquí en el centro de Guasave son semáforos peatonales que nunca sirven o están fundidos o lo que sea, ¿no? Hay varios semáforos que, por ejemplo, ya hay uno aquí cerca. Cuando fue, se vino ese como tipo huracán que hubo hace poquito, le rompió las micas y así quedó el semáforo con el puro foco. Y en vez de ser verde, es blanco. Entonces ya todos sabemos que nos debemos de cruzar en el blanco. Entonces así está el semáforo ese. Y no lo arreglan. Por seguridad es aquí. Ya casi me corta el zoom. Dice, don't step off.
Estás esperando la clase, ¿verdad? Vamos a darle compartir pantalla otra vez. Sobre todo, Marian, que le consume prácticamente toda la tarde la clase porque es una hora más allá, ¿verdad, Marian? Sí, y todavía tengo que averiguar cómo hacer un video en el que tiene que haber 3 personas y no tengo a nadie en la casa, entonces tengo que hacer 3 personas yo, no sé cómo lo voy a hacer. Pero, o sea, ¿para qué es ese video? ¿Es de algún tarea o qué? ¿O qué es? Sí, una tarea que nos dejó la maestra Lili. Tenemos que simular que tenemos nuestro consultorio y atender a 2 personas. A una la vamos a discriminar y a la otra la vamos a tratar bien. Pues haga lo que hace el Sid Bell, el que hace la galaxia. Le voy a hacer Germán. Póngase una peluca y simule ser la doctora y luego se graba usted misma con otra peluca. O con otra apariencia. Con sí, otra. Eso estoy pensando hacer. Se puede hacer y si lo sabe editar, no, tiene que saber editar ahí. No sé si y tiene que tener el programa de edición, es el problema. Mire, le voy a mostrar el programa de edición. El más común es este, mire, el Vegas Pro. De hecho, es el que uso yo. Ese tengo, el que tiene ahí. ¿Cuál? Sony Vegas, ese es el. Ah, pues ya uno que se llama Sony Vegas. Ya, creo que ya no es de Sony, creo que lo vendieron, ahora es Vegas Pro, ahora lo cambiaron, ¿no? Pero igual es el mismo programa. Ah, ese que está abriendo usted es el que uso. Ah, muy bien, entonces ya. O en ya el celular uno. Este programa es el mejor que hay para editar videos, ¿no? Es el más sencillo, más intuitivo, nomás que pesa horrores, casi se gira la computadora. Cuando les digo, les estoy compilando la clase, es porque este programa está agarrando los pedazos de video, por ejemplo, aquí, miren, le voy a dar importar, importo la primera parte, ¿no? Se tarda ahí lo que sea de importarlo, se pone aquí y ya que se grabe los otros 40 minutos se los tengo que pegar y tengo que irlos pegando y compilarlos y luego subirlos. Entonces, y el YouTube los vuelve a compilar en diferentes definiciones, entonces es un proceso muy tardado. La computadora casi se quema ahí haciendo eso, pero ni modo, esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Pues hay que estar grabando la clase, hay que estar pegando los pedazos y hay que estarlo subiendo. Igual usted va a hacer lo mismo, va a grabar pedazos ahí como un personaje, luego pasa con otro y los pega nomás. Entonces, para eso sirve ese programa. Hasta de clases de informática lo voy a terminar dando. ¡Qué batalla! Sí. Entonces vamos a, y aquí pues lo que les digo, ¿no? Aquí se está compilando el próximo pedazo, o sea el de ahorita, el de los 40 minutos ahorita, tengo que tener mucho cuidado que no me pase y no se sobrescriba al otro. Porque no se pierde todo lo que hicimos, se pierde aquí. Entonces dice aquí, don't step off the, no te bajes de la o de él, dice, sidewalk, banqueta o road, camino. Cuando andamos caminando en el camino, en la calle, banqueta. O en la banqueta. La banqueta, obviamente, cuando ya no hay banqueta, o suele haber algunas partes aquí, que la banqueta o es pura tierra o de plano no está, o hay un hoyo, peor aún. Pues obviamente tengo que caminar por la orillita de la calle y el topo ahí riesgoso. Ahí en Culiacán, cuando yo me estaba quedando en una colonia que se llama La Virreyes, tenía que cruzar una colonia que era de las que estaban ya casi casi en ruinas, que se llama Cañadas, para poder llegar a Walmart. Y lo cruzaba la noche y los cholos para colmo se habían robado los cables del alumbrado público, o sea, no había postes de luz ni nada. Y la colonia esa estaba en la falda del cerro. La parte de arriba, que era por donde cruzaba, estaba cortado el cerro y había 4 pisos hasta abajo de voladero. Y para colmo no había ya barandilla ni nada porque se había caído, se lo habían robado. Entonces ibas caminando por una banqueta casi, casi a oscuras, casi a ciegas. Por un lado te podían atropellar y por otro te podías caer 4 pisos al vacío. Imagínate. Entonces era muy asiduo a ir al Walmart de noche por causa de eso. Entonces era muy peligroso. O te caes o te atropellan ahí. Dice, unless you are sure it's safe. A no ser que esté seguro que sea seguro. Que no esté seguro que sea seguro. Nunca es seguro bajarse a la calle. Cuando te bajas, te echan el carro. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado con andar en la calle. If you are riding your bicycle, si estás montando tu bicicleta, stay in the, quédate en la o en el bus. Quédate en el camión o quédate en el bike. Lane, dice aquí, o quédate en el carril de camiones o en el carril de bicicletas, eso sobra por lógica, si andas en bici no te vas a meter al carril de los camiones, ¿por qué? Porque vas a quedar embarrado en la calle, te vas a andar por el carril de
bicicletas o la ciclovía que se llama. Aquí no hay, no existen las ciclovías. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa decir, hay que ser una ciudad inclusiva para que los ciclistas anden a gusto, no las atropellen. No, ahí que anden donde puedan, dicen aquí. Entonces, no hay ciclovías. En Culiacán hay unas poquitas, e igual no las respetan mucho que digamos. Ya hay en ciudades más grandes, por ejemplo, allá en Guadalajara, a lo mejor sí le ha tocado ver, María, ciclovías o vías para las bicicletas. Sí hay, porque ya es una ciudad ya más grande, más inclusiva, ¿no? Aquí, y en Guasave, en Sinaloa. Aquí hay muchas personas que andan en bicicleta. En las ciudades más fifís, vamos a decirlo así, como dice López Obrador, más fifís, más nice. Hay mucha gente que anda en bicicleta o en motoneta. ¿Por qué? Porque creo que nada le sale más económico, eso es muy, no, yo muy ecológico, yo contamino. Tú que andas en un carro, tú estás contaminando el planeta, tienes todavía. Te andas en una camioneta, esas viejas que nomás le pisas y salen como 20 kilos de humo. No, yo voy a mi bicicleta muy nice, voy y compro mi café al Starbucks, muy pago por el Starbucks, yo echándole carrilla a mi primo. And take extra y toma cuidados extra o cuidados adicionales. O sea, cuídate mucho, ¿por qué? Porque te pueden atropellar. Ejercicio número 3. Dice, match the words 1 through 7 to the sentences A through G. Corresponde las palabras de la 1 a la 7 a los enunciados de la A a la G. Dice, número 1, police station. Estación de policía, eso ya lo habíamos dicho. Community center, también ya lo habíamos dicho. ¿Qué era el community center? El centro comunitario. Centro comunitario. Esta palabra, skyscraper. Eso no lo vamos a ver. Rascacielos. Rascacielos. Imagínense que hubiera rascacielos en Guasave o en Guamúchil o en Sinaloa. Qué salido lo normal iba a estar eso. Puede pasar, ¿no? Pero igual iba a ser como, no, pues sí, mira, aquí está mi casita, todo, vivo aquí, junto al rascacielos ese de 120 pisos ahí que está ahí. ¿A poco vives de dos? Y de repente alguien tira una botella por la ventana y me cae aquí. Entonces, eso ya estaría muy salido normal aquí en Sinaloa. Swamp. Eso es algo que ya, a ver, ¿lo vimos aquí o lo vimos en...? Sí, lo vimos aquí también. ¿Qué es Swamp? Era de donde salían los cocodrilos y todo eso, ¿quién se acuerda? El pantano. El pantano, muy bien, Mariano, usted sí se acuerda de las clases. Library, ¿qué es library? Lo dijimos. La biblioteca. La biblioteca. Coast, está fácil. La costa. La costa y pedestrian. ¿Qué es pedestrian, van a decir? ¿Qué será pedestrian? Ahí les va. Pedestrian. A ver. Es como de los peatones. Peatones, peatonal o pedestre también. Pedestrian, pedestre o peatones o peatonal. Perfectamente bien contestado, Marian. Marian y sus demás compañeras que están aquí en clase constantemente. Una vez les digo, quienes estén tomando todas las clases, estén participando y estén apoyando, haciendo sus tareas, van a exentar de rigor, ¿no? O sea que ya al final... ya que se vaya a cerrar y que diga, no, porque ya estamos los ordinarios, ya yo les voy a decir, ya fulanito, sutanito, meganito, están exentos, ya no necesitan estar haciendo nada. Eso van a decir, ¿cómo dice Mariano? Ay, qué bueno, le digo. ¿Por qué qué bueno? Porque están así de tareas ahorita, y si algún profe los exenta, ganaron, ya están a caballo. ¿Por qué? Porque ya se desocuparon, creo que nada, con él. Segundo, ya tienen más tiempo para hacer o las demás tareas o para descansar. Ahorita un tiempo para descansar es súper mega sagrado. Entonces, por ejemplo, yo ahora los miércoles que no tengo, en la mañana de los miércoles la tengo libre, gracias a Dios. Quien llegue a estar molestando los miércoles le voy a dar un golpe. ¿Por qué? Porque es el único momento que tengo libre o para que lleguen y me lo echen a perder. Entonces, un momento de descanso es sagrado ahorita. Está todo ajetreado, todos estamos todos hechos locos. Todos estamos así, no te me dejaron tal trabajo, que me crearon tal documento, que grábame este video, que hazme esto, que súbeme la evidencia. Y está uno así que se agarra una oreja y no se alcanza la otra. Entonces vamos a corresponder cada una de estas con lo que tengamos aquí. Vamos a ver. Dice, you can borrow books there. Puedes pedir prestados libros ahí. ¿En dónde? En el pantano, van a decir. ¿En dónde puedes pedir prestados los libros? La biblioteca. Muy bien, fácil. An area of very wet land.
Ahí les va. ¿Qué es web? Esto les va a delatar qué es. ¿Qué significará web? Hay incluso una palabra muy, muy racista, muy despectiva, que usaban los gringos para quienes se cruzaban la frontera nadando. Les decían wetbacks. Eso es un peyorativo horrible. Nomás se lo estoy diciendo como una referencia. Wetbacks significa espaldas mojadas. Wet viene de mojado o de humedad o húmedo. Entonces aquí dice un área de tierra muy húmeda o muy mojada. ¿Cuál sería el área de tierra muy húmeda o muy mojada? La costa. La costa. O el pantano. Ah, pues también. Vamos sí. A ver, vamos a dejarla como sospechoso, o la costa o el pantano, ahorita vamos a ver cuál es cuál. Vamos a dejarla pendiente esta. Como debe ser el pantano. Puede ser el pantano o puede ser otra. Vamos a ver, aquí está, miren. This is where the sea meets the land. Esto es donde el mar se encuentra con la tierra. Ah, bueno. Esa es la... la costa. La costa. Muy bien, entonces este era el pantano. Muchas veces... Pantano. Muchas veces nos llega a enredar porque se parecen dos términos. Entonces hay que tener siempre cuidado. Es como cuando estamos haciendo un examen, muchas veces una pregunta la tenemos, vemos la que sigue. Y muchas veces esa pregunta que sigue trae la respuesta a la anterior. Suele pasar. Entonces, siempre en un examen, cuando no encuentren algo, no se queden obsesionados con esa pregunta y pierdan tiempo, síganle con la próxima. ¿Por qué? Porque así van a responder más preguntas y aparte a lo mejor la pregunta que sigue adelanta la anterior. Entonces, la que sigue dice, people can meet and do things together here. Las personas se pueden encontrar y hacer cosas juntas aquí. ¿Dónde sería eso? ¿En el centro comunitario? En el centro comunitario, exactamente, porque aquí no haya casi. El centro comunitario es donde la gente va y hace eventos, hace actividades, todo eso, los viejitos juegan al bingo, a la lotería o a lo que sea. La E, a very tall building, un edificio muy grande. Muy alto o muy grande, como dice Mariana. ¿Cuál es un edificio muy alto? Pues obviamente que él. El rascacielos. Rascacielos, muy bien. La que sigue dice, F, someone walking in a city or town. Alguien caminando en una ciudad o pueblo. ¿Cómo se le llama a los que van caminando por la banqueta? Ahí están los peatones. Los peatones, muy bien. Dice aquí, you report crimes here. Tú reportas los crímenes aquí. Estación de policía. La estación de policía reporta el crimen y te dicen, sí, claro que sí, tiene que ir al juzgado Mochis. Pero le estoy diciendo que me acaban de robar, vaya al juzgado Mochis. No podemos hacer nada porque no lo agarramos en flagrancia. O sea, no sirve absolutamente de nada. Por eso es otra razón por la que nadie se molesta reportar cosas de aquí. Porque vas y reportas y te dicen, es que no podemos hacer nada, estamos imposibilitados para ayudarlo, vaya al juzgado y presente una denuncia. Pero está en Mochis, ¿eso qué? Tiene que ir para allá, ni modo. O sea, ¿quién va a estar yendo hasta Mochis a reportar algo que a lo mejor ni le importa, güey? Entonces, es pura pérdida de tiempo. Lamentablemente así es el sistema de justicia de aquí. En vez de proteger a las víctimas, protege a los malandrines muchas veces. Vámonos a la que sigue. Número 4. Soné como Dross ahí. Entonces vamos a la... Está aquí. Dice, choose the correct prepositions. Escoge las preposiciones correctas. Preposiciones, ¿qué quiere decir? Las preposiciones son algo que se antepone a otro o indica la posición o hacia dónde se dirige. Entonces, dice aquí, Highway 1, la autopista 1, runs through. Corre a través de o a lo largo de la... costa. ¿Qué suena mejor? ¿La autopista 1 corre o va a través de la costa o a lo largo de la costa? A lo largo. A lo largo, era porque a través de la costa no puede llegar de la tierra y meterse al mar, porque a lo mejor que forma carretera submarina. Entonces tiene que ir a lo largo, o sea, por la orilla. Highway 1 runs along the coast. Esta es true, es a través de, y along es a lo largo o siguiendo, digamos. Entonces, esas palabras de preposiciones, váyanlas apuntando, a como las vaya diciendo, si gustan,
para que lo tengan en sus notas. Dice, be careful, ten cuidado. Don't fall down, no te... Ahí les va el detalle interesante. Estas están indicando como auxiliar. Están diciendo, don't fall down. Cuando uno se cae hacia arriba, se cae hacia los lados o se cae hacia abajo. Cae, uno asoma y va a dar al piso, va bajando. No, no de repente te caes y vas a dar al techo, ¿verdad? Que de plano estuvieras ubicado sobre un resorte o algo. Entonces, aquí la caída nos está indicando hacia abajo. Fall down es caer y el down nos indica la dirección en que caemos, como auxiliar. Y fall out. Fall out, ahí les va. Out significa obviamente afuera. No te caigas hacia afuera, como que no checa. Fall down, eso nos indica, no te vas a caer hacia abajo, pero nomás nos lo está indicando como auxiliar, no se debe de pronunciar. Entonces, don't fall down, no te caigas o no te salgas de las escaleras. Cuando te dicen, vamos por las escaleras, no te vayas a caer o no te vayas a salir, te dicen. No te vayas a caer. Te vayas a caer, entonces es fall down. Nos está indicando que uno se cae hacia abajo, fall out. Como que ya no checa, caerse hacia afuera. No te puedes caer hacia afuera, las caras te caes hacia abajo y te pegas una azotona ahí y te rompes algo, Dios guarda. Dice la número 3. Keep walking, sigue caminando, into o towards me. Keep walking into me, sigue caminando dentro de mí. Sigue caminando hacia mí. Hacia mí. Caminando hacia mí cuando estás yendo a alguien, ¿no? Porque si dices sigue caminando dentro de mí, cabrón, vas a decir, ¿eso qué? Entonces, o está bien marihuana o está pasando algo raro ahí. Entonces, ahí sería, keep walking towards me. Sigue caminando hacia mí. Número 4, dice, never run over o across the road. Nunca corras sobre el camino o a través del camino. Siempre camino. Sobre el camino. A ver, nunca corras sobre el camino. Nunca corras a través del camino. A través. A través es lo que suena mejor, ¿verdad? Ajá. Nunca corras a través del camino, porque nunca corras sobre el camino quiere decir que como que vas allá mero arriba del camino haciendo otra cosa. Entonces, el inglés es un idioma medio confuso en ciertas cosas. Muchas cosas pueden parecer que sí son, pero no lo son. Pues hay que tener siempre cuidado con esos detalles raros. Dice, Ben always goes to work by foot o on foot. Ben siempre va al trabajo a pie o en pie. A pie o en pie. A pie. A pie, by foot o on foot. O en pie. Está muy extraña esa. Ahí les va el detalle. Aquí no se toman literal ninguna de las dos. Aquí lo que se dice es on foot. Esto se lo estoy diciendo yo. ¿Por qué? Porque esta sí está bastante difícil. Puede ser una, puede ser otra. Entonces, por lo general, cuando uno dice a pie, pues obviamente es on foot. Eso se usa más en la jerga policíaca, por ejemplo, cuando está suspendido, perdón, se me traba la lengua con ese chavo. Cuando están persiguiendo a alguien, dicen suspect is on foot. Dicen, el sospechoso está a pie o va a pie. Y de volada lo detecta, lo flanquea, le caen como 20 patrullas y en realidad no había hecho nada. Entonces, ahí, curiosamente, la expresión a pie en inglés no es by foot, es on foot. Caso curioso. La número 6 dice, you can get stuck to o in mud in the Everglades. Esto de los Everglades, recuerden que lo hemos visto en otra clase anterior. Puedes atascarte hacia el lodo o en el lodo de los Everglades. ¿Qué se atasca? En el lodo, ¿verdad? No se puede atascar hacia el lodo porque como que no suena con lógica eso. Entonces te atascas en el lodo. In mud. La 7 dice, cars go under the river. Los carros van bajo el río, past o through the tunnel. Pasando el túnel o a través del túnel. Los carros cruzan el río a través del túnel o pasando el túnel. ¿Qué suena mejor? Te queda pensando, María, como diciendo inglés, o está difícil. Ahí le va. El túnel
¿Lo pasa uno, lo rebasa el túnel o se mete a través de él? Pues lo atraviesas. Lo atraviesa, entonces aquí sería through the tunnel, a través del túnel. ¿Por qué? Porque el puente, no sé, digo el puente, el túnel, a no ser que le pases por un lado, no estás pasando el puente, estás, digo el túnel, estás a través del túnel, estás atravesando el túnel. Aquí no hay túneles, es raro verlos. A no ser que te vayas allá a una ciudad grande que haya un túnel o un paso a desnivel. Número 8 dice, I prefer to travel around the city by bus or on bus. Ahí les va el otro detalle interesante. Curiosamente, fíjense en esta. By foot o on foot. Aquí está también. Aquí dijimos, era a pie y esta tiene que ser en camión. El en, cuando estamos hablando de transporte, no es el on. Caso raro, es by. By vas por camión. Estoy viajando por el camión, o estoy viajando en camión, decimos aquí. Ellos dicen por tal medio de transporte, por carro, por camión, por taxi, por helicóptero. Acá bien nice. Extrañamente, el medio de transporte lleva by y a pie lleva on. Esa es una regla rara. Si gustan, esta parte la pueden apuntar. Medio transporte con by y a pie con on. Entonces, vamos a la que sigue. There is a very comfortable couch in or to. Hay un sillón muy confortable en o hacia nuestra sala. Hay un sillón muy confortable, muy cómodo en nuestra sala, ¿verdad? Porque hay un sillón muy cómodo hacia nuestra sala. ¿Qué dijiste? Te van a decir. Como que no suena. Y la número 10 dice, are you taking part in or of the soccer team? ¿Estás formando parte del equipo de soccer? ¿Cómo sería ahí? Ahí les va. El of significa de, obviamente. Pero in significa pertenecer a o estar dentro de algo. Entonces, are you taking part in the soccer tournament? ¿Estás formando parte del torneo de soccer? ¿O estás dentro del torneo de soccer? Aquí lleva in. ¿Por qué? Por regla gramatical rara. Igual pudiera ser of, pero lo más correcto es in. Igual que el foot, lo más correcto es on, pero también puede ser el be. Pero lo más correcto es on. Hay cosas que son más correctas que otras. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Aquí dice otra actividad de a completa con. Vamos a ver cuáles son, pero esta ya la van a hacer ustedes, ¿no? Está súper fácil. Dice aquí, primera palabra, insect. ¿Qué es insect? Insecto. Insecto, como dice Vegeta, ¿no? Gas. ¿Qué es insecto? Gas. Gas era abreviatura de qué dijimos, ¿te acuerdas? Hagan memoria. De esa palabra le da flojera a los gringos ponerla completa. Y gasolina. Gasolina, muy bien. Perfecto, Mariano. Get into. Get into es meterse en. Road. ¿Qué es road? Esa la hemos dicho varias veces ya. Incluso es parte del eslogan de la Chevrolet que dice Find New Roads. Encuentra nuevos. ¿Qué? Road es camino. Entonces, por lo tanto, el eslogan y no es publicidad dice Encuentra nuevos caminos. Y te subes a cualquier carro Chevrolet y ya de nuevo se está desarmando solo. Entonces, la que sigue dice Real Life. ¿De la vida? ¿Qué? Real. De la vida real, muy bien. Snake. ¿Qué es una snake? La snake es la canción que dice ¡ay, la que! Es una serpiente. La serpiente. ¡Ay, la culebra! Muy bien, perfecto. Entonces, van a decir el profe las frases con que nos dice. Algún día se van a acordar, y van a decir el profe nos decía esto, y curiosamente se va a acordar de la palabra por causa de eso que les dije. Entonces, Sandy, aparte de nombre, arenosa. Sandy significa arenoso o que hay arena.
Por eso Arenita se llama, le dicen Arenita. Por eso Arenita o Esponja se llama así, porque alguien tradujo los nombres y tradujo ese también. Entonces, igual, por ejemplo, tradujeron, pues, Patrick, obviamente lo tradujeron a Patricio, SpongeBob, Esbo, Esponja, Pearl, la ballena, Perlita o Perlo, Mr. Krabs, Don Cangrejo, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, en ciertos idiomas, algunos personajes cambian. Por ejemplo, Squidward es el nombre de Calamardo en inglés, obviamente. Y curiosamente, en la versión en alemán, los nombres están igual, SpongeBob, Patrick, Pearl, etc. ¿Por qué? Porque se parecen los dos idiomas en cierto modo. Pero Squidward es muy difícil de pronunciar para los niños alemanes. Y lo cambiaron de Squidward, lo cambiaron a Tadeus. Entonces, en la versión en alemán, Calamardo es Tadeo. ¿Por qué? Oh, quién sabe, ¿no? A ellos les pareció que era más fácil de pronunciar ese nombre. Video, fácil, que no lo sepa, reprobado en inglés ya es. Video. Video, ya, video es una palabra prácticamente universal en todos los idiomas, está igual. Be, el verbo be significa ser. Ser o estar, muy bien, Mariano. Y community, ¿qué dijimos que era community? Comunidad o comunitario. Comunidad o comunitario, entonces aquí les van a ver qué palabra corresponde mejor a estas palabras. Si alguna se les dificulta, está su confiable diccionario inglés-español, español-inglés, o el traductor de Google, que no es tan confiable para frases, pero sí para palabras individuales. Ojo, el traductor de Google es un diccionario más fifí. No es para que lo agarren para estar haciendo las tareas de ponerle todo el texto completo y que se los traduzca, porque lo va a traducir mal. Y se nota de volada cuando usa el traductor de Google, porque muchas veces se equivoca y pone alguna palabra mal escrita en español, y resulta que esa palabra mal escrita en español significaba otra cosa, y el traductor la agarra, la traduce tal y como está. Entonces, ojo con el traductor. La número 5 sería su tarea. Dice aquí, la última, bueno, aquí abajo me falta otra, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita lo hacemos esto. Vamos a esta, está aquí, y ahorita hacemos esta al final. Dice, game, in teams, make sentences, en equipos, haz oraciones. Obviamente que ahorita no hay equipos, ¿por qué? Por lo de la contingencia. Ahorita estamos en modo COVID máximo, contagios a lo bruto y un montón de muertos, tristemente. Entonces dice, use words or phrases, utiliza palabras o frases from the list below, de la lista de abajo. Each correct sentence, cada oración correcta, gets one point, obtiene un punto. The team with the most points. Y no, ahorita no va a haber ni puntos ni equipos porque por lo del COVID. ¿Qué vamos a hacer? Esto va a ser parte de su tarea. Van a hacer un enunciado con, y son varias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pobrecito usted. 19 oraciones. Dice que algunas. No, a la mitad. Dice que algunas. Le vamos a dar salsa nomás porque es Mariano. Vamos a dice hacer que con 10. Algunas. Vamos a hacer. Ah, muy bien. Vamos a hacer, Mariano, 10. Dice aquí, dice en equipo SAS oración. Dice, utiliza para. Nomás dice haz oración, no dice con todas ni dice con algunas. Dice haz oraciones nomás. Cuando nos dijo nomás haz oraciones, vamos a hacer 10. Cogen 10 de aquí y hacen una oración con ella. Por ejemplo, patrol car, una patrulla, por ejemplo. Yo le voy a poner una oración, la que sea, que lo incluya, que no esté tampoco tan cortita. Obviamente que va a haber alguien, no vayan a hacer esto, ojo, no vayan a hacer esto. Ahí les va. Porque ya ha habido alumnos que me lo quieran hacer así. Es una patrulla, ya esa es oración. No quieran hacerme eso. Hagan una oración más o menos compleja. Póngale. There is a police car in the street, por ejemplo. Hay una patrulla en la calle. Eso ya está pasable, ya está respetable. Si después es una patrulla o hay una, o las glorias tienen arena, por ejemplo. No me pongan así frases así de simples porque van a estar reprobados. Entonces, hagan frases decentes. Ese sería un ejemplo que yo usé con patrulla. Ustedes pueden hacer otro. Entonces, por ejemplo, el de Survive. Hubo un play que puso I Will Survive de la canción, puso de la canción aquella que canta, no recuerdo de quién la canta. Pero esa fue su oración, I will survive, voy a sobrevivir como la casa. Pues hagan oraciones respetables de una longitud más o menos decente.
Ya me quedan 10 minutos, vamos a ver si alcanzamos a cubrir lo de acá de abajo. Entonces, eso sería esa parte de ahí. Y lo de acá de mero abajo, vamos a poner este cuadro para arriba. Dice, read through module 1. Lee a través del módulo 1 al mark sentences true or false. Y marca los enunciados falso o verdadero. True para verdadero, F para false. Now write a quiz of your own. Ahora escribe una serie de preguntas de tuyas o a que tú realices, ¿no? Give it to your partner, hazlo a tu compañero. Check his or her answer. Revisa las respuestas de él o de ella. ¿Cuál es el módulo 1? El módulo 1, obviamente que ha sido, vamos a ver si lo tengo aquí, el libro. A ver, segundo año. Módulo 1, ¿dónde empieza el módulo 1? Aquí está el módulo 1, empieza la página 7, miren. Todo el módulo 1 viene en preguntas aquí. Entonces, eso nos está queriendo agarrar atrás la puerta para ver si hemos estado poniendo la atención a las clases. Entonces, desde el módulo 1, desde la página 7, hasta lo que llevamos ahorita, vamos a ver qué tanto nos preguntan. Nos dice, por ejemplo, la primera pregunta dice, alligators can't run very fast. Los caimanes no pueden correr muy rápido. Eso venía cuando leímos el texto del pantano, ¿se acuerdan? Uh-huh. Esa información venía ahí. O sea, todo esto que viene aquí abajo son cosas que ya vimos hace tiempo, tal vez. Dice, Hearst Castle has 56 bedrooms. El castillo Hearst tiene 56 recámaras. ¿Dónde está el castillo Hearst? Estaba cuando vimos los medios de transporte. ¿Se acuerdan que vimos que había un taxi, un tren, un carrito, una moto? Ahí estaba lo del castillo Hearst. Está bastante atrás ya. Entonces, esto van a hacer prácticamente un repaso de todo lo que ya habíamos visto. Entonces, ojo con esta actividad. Esta actividad ya está más laboriosa. Igual, no se preocupen. ¿Por qué? Porque estamos a miércoles y tienen hasta el viernes para hacerlo. Háganlo con calma. Ahora sí estuvo un poco más recargada la tarea, pero la clase estuvo un poco más ligera, digamos. Entonces, muchas veces está más pesada la clase y la tarea está más ligera. O sea, hay un equilibrio ahí entre una y otra. A veces que están mitad de mitad, ahorita nos tocó un poco más de tarea, pero más sencilla la clase. Entonces, y eso sería ya prácticamente todo lo de la actividad del día de hoy. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan antes de dar por terminada la sesión? Todo bien. Todo perfecto. Todo bien. Muy bien, sí. Perfecto. Así se habla. Voy a darle aquí y dejar de compartir. Entonces, siendo ya las 4:11 de la tarde del 21 de octubre de 2020. Ya por concluida la sesión, recuérdense de estar entregando su tarea antes del viernes a medianoche. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe.